Capítulo 301. Episodio 57. Regreso glorioso. 2. Fue un sueño tranquilo. El humo se esparce en el campo de visión. Definitivamente era Corea del Sur, pero había estructuras desconocidas y armas de historia que nunca había visto, mientras que el cielo estaba oscuro como si el mundo estuviera a punto de colapsar. Anso Ojoung en el sueño murmuró. ¿Qué es esto? Sin embargo, su voz no salió en absoluto. Había dos personas peleando frente a ella. Un hombre con un abrigo negro y un abrigo blanco. Ella había visto esto antes, pero algo era diferente. Los dos hombres tenían el mismo rostro. Yo Hong-yuk. Hubo un sonido y los dos Yo Hong-yuk frente a ella se habían ido. ¿Cuál fue esta situación? ¿Qué diablos era esta vista? En un lugar no muy lejano, vio a Kim Dok-ha. Kim Dok-ha se arrodilló como un hombre que lo perdió todo. En el momento en que An So-jung extendió su mano, alguien la llamó desde su lado. Está hasta aquí. Ella miró y había un An So-jung con la misma cara que ella. Un escalofrío le recorrió la espalda. La sensación de frío hizo que An So-jung se despertara de su sueño. Exclamación de cierre. An So-jung se despertó con un hombre ligero y se dio cuenta de que estaba acostada en el sofá. Otro sueño, maldita sea. Era un sueño que se venía repitiendo desde hacía unos días. Yo Hong-yuk y Yo Hong-yuk pelearon entre sí mientras otro de ella y Kim Dok-ha miraban. Al principio, pensó que era un sueño visionario. Sin embargo, no importa cuánto trató de interpretarlo, no pudo captar el sentido del sueño. Las noticias venían de la televisión lejana. El lanzamiento de la nueva Alianza de la Encarnación está provocando un cambio en la situación en la península de Corea, An So-jung escuchó sin comprender mientras rodaba alrededor del hielo frío en su boca. ¿Eh? ¿Hielo? ¿Qué es esto? Ajuma, ¿me lo pusiste en la boca? ¿Por qué habría de hacer eso? Lee So-kyun recibió el agua sin siquiera mirar atrás. An So-jung frunció el ceño mientras rompía el hielo. Entonces tenía que ser yo o Sang-ha. ¿Cuánto tiempo dormí? 2 horas. ¿Yo o Sang-ha? Ella está tomando café en la sala de descanso. ¿Qué sala de descanso? ¿Es este lugar una empresa? Ella dijo esto, pero de hecho, el edificio en el que vivían era un edificio de la empresa abandonado. An So-jung refunfuñó y se dirigió a la sala de descanso. ¿Y qué estás haciendo? Había un pequeño vaso de papel en la mesa de la sala de descanso. Yo o Sang-ha estaba moviendo sus dedos blancos por el aire. La información que surgió del holograma se estaba filtrando en las retinas de Yo Sang-ha. El sorprendido An So-jung gritó. ¿Estás loco? ¿Estás usando ese estigma de nuevo? Puedes marcar goles a una edad muy temprana. No sé qué pasará si envías spam con un estigma tan poderoso. El estigma utilizado por Yo Sang-ha fue el sistema Hermes del Olimpo. Fue la red de Big Data de Olympus la que obtuvo información de todo Star Stream para medir el futuro. No se puede evitar. Hay que evitar la peor situación. No conozco información sobre el futuro. No es suficiente. Hay demasiadas variables. El estigma Hermes estigma acorta drásticamente la vida útil del usuario. An So-jung estaba al tanto de este hecho, pero no pudo disuadir a Yo Sang-ha porque Yo Sang-ha jugó un gran crédito en los miembros del grupo que alcanzaron el escenario 45. Si no fuera por Yo Sang-ha midiendo los escenarios futuros, los miembros del partido habrían experimentado una gran crisis en el escenario 35 y el escenario 40. An So-jung se mordió los labios. Esta chica, habían pasado 3 años desde que Kim Dok-ha desapareció. Ya había pasado mucho tiempo desde que la esperanza de que él regresara había comenzado a desvanecerse. El vapor salió de la taza de café. Yo Sang-ha lo miró fijamente y abrió la boca. Sentarme aquí me recuerda mis días trabajando en la empresa. En ese momento, siempre me escondía en la sala de descanso. Nunca trabajé en una empresa, así que no lo sé. Definitivamente no eres una persona de compañía. Yo Sang-ha sonrió y An So-jung se lamió los labios. ¿Estabas en la misma compañía que Kim Dok-ha? Sí. ¿Estaban ustedes dos cerca? Yo Sang-ha miró fijamente a An So-jung, quien había tratado de sonar casual. Yo Sang-ha sonrió y respondió. Incluso entonces, éramos camaradas. Alerta de desastre. Alerta de desastre. Hubo fuertes notificaciones y An So-jung corrió a la oficina. Lee So-kyun, que había estado en espera, revisó el área de advertencia a través del televisor. Otro. ¿Dónde está esta vez? Busan. ¿Busan? Eso no está demasiado lejos. Los niños lo manejarán.
Han So-young respondió secamente mientras miraba las noticias en la pantalla. Los monstruos con tentáculos aparecieron en la pantalla y se involucraron con encarnaciones. Lee So-kyun suspiró y preguntó. So-young, ¿te mantienes en contacto con los otros niños? ¿Por qué estar en contacto con los niños a los que no les agrado? Más bien, ¿qué está emergiendo en el cuenco Ajuma? Lee So-kyun miró su reliquia estrella. Han So-young preguntó. ¿Qué has visto esta vez? Lee So-kyun no respondió. Han So-young levantó la cabeza mientras olía algo extraño y Lee So-kyun se quedó como una estatua rígida. Por lo tanto, Han So-young se dio cuenta de algo. Kim Dok-ha había desaparecido durante 3 años. En primer lugar, solo había una cosa que Lee So-kyun había estado comprobando. Han So-young miró fijamente el cuenco durante mucho tiempo antes de declarar. Voy a hacer un viaje rápido a Busan. Por cierto, ¿está Yo Hong-yuk ahora? Miré la ventana del escenario que apareció en el aire. Más escenario principal N45. Retorno glorioso categoría. Principal dificultad. Condiciones claras. Después de un largo viaje, finalmente ha regresado a casa. Deja que la gente de tu ciudad natal sepa de su presencia y deje una marca de que está de regreso en una de las áreas de base principales. La gente de tu ciudad natal te dará la bienvenida. Límite de tiempo. Ninguna compensación. 200.000 monedas, la eliminación de la transformación del desastre. Fracaso. Muerte. Mientras el escenario está en progreso, las encarnaciones reconocerán a los retornados como criaturas. Mientras el escenario está en progreso, las encarnaciones no pueden entender el idioma de los retornados. Más las condiciones despejadas se arruinaron, pero maldecir no hizo que la gente se sintiera mejor. Tu objetivo es Yeouido, Seúl. Actualmente no hay un área de base marcable cercana. Tomé una respiración profunda. Sí, tal vez esto fuera mejor. Si tuviera que llevar a cabo el escenario número 45 de todos modos, sería bueno que fuera un repatriado. Este escenario fue una práctica para algunos lugares que se abrirían en el futuro. Mierda. ¿Por qué están atacando? Los retornados atacados por encarnaciones estaban enojados. No todas las encarnaciones supervivientes fueron fuertes. Aún quedaban algunas encarnaciones sin patrocinadores y otras que luego se sumaron al escenario. Por tanto, los ataques de las encarnaciones no amenazaban a los retornados. No puedo soportarlo. Hola amigos, acaben con toda el área, no es posible. Las expresiones de los repatriados se endurecieron ante mis palabras. ¿Por qué? Ellos atacaron primero. ¿Cuál es la buena razón? ¿Cuál es la razón? Mierda, mira sus caras. Quieren atraparnos y matarnos de inmediato. Ciertamente parecía así. Estaba confundido sobre cómo explicar esta situación. Los Dokaebis desaprueban tu presencia. Originalmente, el escenario número 45 era un despliegue a gran escala de repatriados y encarnaciones existentes. Dado que el número de mi grupo era 163, debe haber 162 grupos convocados en todo el mundo. La primera guerra de repatriados. En la novela original, la tercera ronda de la península de Corea fue devastada por esta guerra. En otras palabras, fluiría como el original si esto siguiera sucediendo. ¿Qué? ¿Los desastres están hablando juntos? Mátalos rápidamente. La emperatriz de las llamas negras lo dijo. Es fácil matarlos cuando están desprevenidos. No, ¿no escuchaste sobre la emperatriz sabia de la luz de la luna? Hay desastres que pueden comunicarse, así que tenga cuidado, escuché algunos apodos familiares. En cualquier caso, las fuertes encarnaciones de la península de Corea todavía estaban vivas, lo que permitía que estas encarnaciones fueran despreocupadas. Entonces, un repatriado que esperaba mis palabras se apoderó de mi cuello. Te mataré si me molestas. Piérdase. ¿Qué pasa si no quiero? El retornado apuntó su estatus hacia mí y agarré la muñeca del retornado. La constelación Demon King of Salvation está abriendo su estado. Se escuchó el sonido de huesos rompiéndose y la cara del retornado que agarré comenzó a ponerse azul. ¿Tú quién eres? Las piernas del asustado repatriado se debilitaron. El canal temporal se ha abierto. Las constelaciones de la península de Corea te están prestando atención. La constelación General Calvo de Justicia ha entrado en el canal. La constelación Maritime Wargot tiene una sensación de déjà vu de tu parte. Eran modificadores bienvenidos, pero ahora no era el momento de saludar. Les dije a los retornados, cállate y guarda todas las armas. Entonces reúnete a mi lado. Te volaré los sesos si llegas tarde, así que muévete rápido. Hablé deliberadamente de una manera radical.
aquellos que se dieron cuenta de la diferencia en mi verdadera voz se reunieron a mi alrededor. Por cierto, no solo los retornados estaban confundidos. Loco. ¿Qué es ese monstruo? Infórmalo rápidamente. Informe a la Alianza. Las encarnaciones que sentían mi estatus se estaban escapando. Pensé que esto había funcionado mejor. Flying Fox preguntó. Ve, hermano. ¿Eres el líder de nuestro grupo? Asentí con la cabeza y los que regresaron exclamaron. Dios mío, tenemos una constelación entre nosotros. Había 10 repatriados reunidos a mi alrededor. Había 5 de un planeta medieval y 3 de Murim. Los 2 restantes eran de otras áreas. Observé sus rostros uno por uno y comencé a hablar. No sé de dónde vienes ni cuál es el propósito de tu regreso. Los nerviosos retornados me miraban. Hay una cosa cierta. Si este escenario falla, todos moriremos. Algunos de los repatriados abrieron tardíamente la ventana del escenario. No puedes conocer a tus seres queridos o conocidos, ni puedes pisar tu ciudad natal. Seremos recordados como desastres para la gente de la Tierra. Los repatriados que discutieron conmigo y los repatriados que estaban profundamente conmocionados. Parecían estar volviendo a sus sentidos uno por uno. Algunos retornados se vieron a sí mismos en los cristales de los edificios rotos. La razón por la que nos atacaron no es solo nuestra apariencia. Hubo retornados que fueron convocados ante nosotros. Algunos retornados regresaron porque extrañaron sus hogares, mientras que otros regresaron para destruir sus hogares. Amenazaban el bienestar de la Tierra y tal vez estaba sucediendo actualmente en otros lugares. Declaré con confianza, no deberías pelear. Solo causará ruina. ¿Por qué no les decimos que no tenemos la intención de pelear? Es dudoso que lo crean y también es difícil comunicar nuestras palabras. Nuestras palabras no les serán transmitidas adecuadamente hasta el final del escenario. Las expresiones de los retornados se ensombrecieron. ¿Tienes algún plan? Evite el combate tanto como sea posible. Que sea una prioridad máxima dejar una marca en una base. Una vez que despejemos este escenario, podremos escapar de ser desastres. Afortunadamente, pude comunicarme con este grupo. Estaba Flying Fox, así que si tenía suerte, podría completar el escenario sin mucho conflicto. Sin embargo, las cosas no funcionaron tan fácilmente, como en todos los escenarios. Alianza. La Alianza de Busan. Junto con los gritos, la gente se acercó entre la multitud de encarnaciones que se separaron. En este momento, escuché el distante sonido de los barcos en mis oídos. Había una leve salinidad en la brisa de Eundare. La cuarta pared brilla débilmente. 12 barcos aparecieron en la playa de arena de Eundare. 2 personas saltaron del bote delantero. Ha llegado el almirante. El rey insecto. Una vez más me di cuenta de que ha pasado mucho tiempo. Algunas cosas habían cambiado y otras no. La chica con la gorra en la cabeza todavía llevaba su distintiva sudadera con capucha, pero ya no usaba la falda del uniforme. El chico de la red para insectos todavía tenía sus ojos distintivos y feroces, pero sus rasgos eran más pronunciados y era más alto. Por lo menos, ya no podía pegarse a mis muslos. Niño, ¿quieres hacerlo o debería hacerlo yo? Decidiremos lanzando una moneda. Los extrañaba. Realmente los extrañaba. Quería decir esto. La arena blanca y pura brillaba y supe que tenía que huir, pero no podía mover los pies. La constelación Demon King of Salvation está mirando a sus compañeros. Quizás tenía esperanza. Los otros eran diferentes pero definitivamente me reconocerían. Quizás quería creer eso. La penalización del escenario ha distorsionado el mensaje indirecto. Al momento siguiente, un mensaje indirecto surgió en el aire. El calamar feo está provocando la encarnación de Leegirie. Leegirie me miró fijamente. Niño, voy a matar a ese calamar. Capítulo 302. Episodio 57, Regreso Glorioso, 3, Leegirie sostenía la espada del Duque de Lealtad y Guerra en su mano. No eran las doble dragones Words que tenía Leegirie de la ronda 1863, pero la actuación fue excelente. Tal vez lo sacó de un museo en algún lugar, ¿dónde está el calamar? Preguntó a los desconcertados retornados. Gire. Detener. Soy yo. Grité desesperadamente pero mi boca no se abrió. Del lado de Leegirie, parecía que estaba gritando y agitando mis tentáculos. Uf, calamar repugnante. Morir. La espada de Leegirie brilló mientras corría hacia mí. Esto fue vagamente similar a la ronda 1863. La espada de Leegirie rozó por poco la parte superior de mi cabeza. Mi cabello fue cortado y Leegirie dio un grito.
Haz un buen trabajo, Noona. Corta los tentáculos grandes en lugar de los pequeños. Cállate. De alguna manera mi cabello se veía como tentáculos al otro lado. No sabían que era yo, pero no pude evitar sentirme triste. Advertí a los repatriados que se retiraban nerviosos. Todos, no ataquen. Me haré cargo de ello. Afortunadamente, fue reconfortante que los repatriados me escucharan. Se escuchó la voz confusa de Flying Fox. Te ayudaré en cualquier momento. Flying Fox fue un repatriado que se destacó en el segundo Murim. Si sucediera una situación inevitable, podría pedir prestada su ayuda. ¿Cómo podría hacerle saber a Leire de mi existencia? Corta el calamar. En este escenario, mi lenguaje hablado no fue transmitido a Leire. Sin embargo, la comunicación humana originalmente no era solo a través del lenguaje hablado. ¿Qué? No te muevas de forma extraña. Activé Way of the Wind y comencé a escribir en el suelo. Se trazaron líneas en el suelo mientras evitaba la espada de Leire. Los que regresaron detrás de mí notaron mis intenciones y dejaron escapar exclamaciones. De hecho, no sabía si esto funcionaría o no. La novela original no cubría este tipo de posibilidades de comunicación en detalle. La pregunta era, ¿Leire notaría mis intenciones? ¿Qué? ¿Está escribiendo en el suelo? Afortunadamente, Leire se dio cuenta rápidamente y comprendió primero mis intenciones. Leire hizo una pausa y miró al suelo. Había una nota dejada por mis pasos deslumbrantes. La letra era mala pero no ilegible. Soy Kim Dokja. Esta fue la frase que escribí. Por cierto. La penalización del escenario ha distorsionado su escritura. ¿Se aplicó la pena a esto? The Four Wall leyó la frase distorsionada en nombre de Leire. Soy un calamar guapo. El personaje Leire ha usado Demon Slaying LV. 10. Los ojos de Leire se pusieron rojos cuando comenzó a acelerar hacia mí. Era mucho más rápida que antes y eso me dificultaba esquivarla. Traté de agitar mi abrigo en señal de rendición, pero todos mis esfuerzos fueron en vano debido a la penalización del escenario. El calamar feo está provocando la encarnación de Leire. Morir. Tuve un leve dolor de cabeza. Si estas alucinaciones continuaban, mi mensaje nunca llegaría allí. Sería mejor simplemente suprimirlos. Sin embargo, no quería hacer eso. Quizás algo había cambiado en mí después de la ronda 1863. En ese momento, algo apareció en la cabeza del atractivo calamar. Ah, espera. Si este fuera el caso. Lo pensé un momento antes de decidirme a hacerlo. No importa cómo el escenario distorsionó mi lenguaje, no podría distorsionarlo tanto. La constelación Demon King of Salvation ha patrocinado 91 monedas para la encarnación Leire. Algo que no se puede distorsionar. La penalización del escenario ha distorsionado el mensaje indirecto. El Ugly Skid ha patrocinado 91 monedas para la encarnación de Leire. Era precisamente el número de la moneda. Leire frunció el ceño ante la repentina donación del calamar. ¿Qué? Vamos, Girie, por favor. El Ugly Skid ha patrocinado 91 monedas para la encarnación de Leire. ¿Crees que no te atacaré si me das esto? El Ugly Skid ha patrocinado 91 monedas para la encarnación de Leire. No seas tan molesto. No me gustan las monedas que no están en unidades de 100. ¿En realidad? Entonces, ¿qué pasa con esto? El Ugly Skid ha patrocinado 9.158 monedas para la encarnación de Leire. Por primera vez, los ataques de Leire se detuvieron. Ella no entendió nada. Fue solo porque la cantidad de monedas patrocinadas había aumentado. Leigilion preguntó, ¿por qué detuviste de repente a Noona? No, sigue dándome monedas. ¿Monedas? El sorprendido Leigilion me miró. ¿Es una constelación? ¿Qué constelación tendrá un modificador como el calamar feo? Hubo uno. No, yo no. No era un calamar, pero había alguien con un modificador similar. Ahora mi modificador había cambiado, maldita sea, ¿por qué estaba explicando esto? Leire vaciló mientras me miraba con ojos inseguros. ¿Por qué sigue dando 91 monedas? ¿91 monedas? Sí. Luego me dio 9.185 monedas al final. 9.185 monedas es bastante. ¿Es un escenario oculto? O tal vez algo significativo, pensé que esta era mi única oportunidad. El Ugly Skid ha patrocinado 7.942 monedas para la encarnación de Leire. Leigilion pareció sorprendido por mi bautismo de monedas. ¿7.942? Quizás, los ojos de los niños temblaban.
Observé los ojos claros y me conmovió profundamente. Sí, eso es niños. Soy yo. Kim Dokja. La constelación Dios de la Guerra Marítima duda de tu identidad. Algunas constelaciones de la península de Corea sienten curiosidad por saber tu identidad. Entonces, una constelación inesperada entró en el canal. La constelación Dios del Vino y el Éxtasis ha entrado en el canal. La constelación Dios del Vino y el Éxtasis ha notado tu identidad. Dios del Vino y el Éxtasis, Dionisio. Hablando de eso, fue Dionisio quien me habló de este 7.000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 .
¿Qué estás haciendo de repente? Hiyeno Ona, ten cuidado. La espada de Lei voló hacia mí mientras avanzaba. No lo evité esta vez. La sangre de mi piel desprotegida fluyó sobre mi abrigo. Ella no sabía que no lo evitaría y los ojos sorprendidos de Lei se abrieron. Las otras encarnaciones se precipitaron por la brecha hacia mí. En un momento, mi entorno se llenó de las armas de las encarnaciones. La cantidad de lágrimas en mi abrigo comenzó a aumentar. Recibí algunos ataques, bloqueé algunos ataques y seguí avanzando. Había una niña al final del camino. El niño que fue mi primera encarnación. Estaba Shin Yosun, que se suponía que era un desastre como yo. El niño me estaba mirando. Atravesé la carretera y me acerqué al niño. Un paso, otro paso. Caminé a paso firme para no asustar al niño. No me importaba si mi sangre estaba salpicada o mi carne estaba desgarrada. No publiqué ningún estado para aumentar su vigilancia o sacar un arma para representar una amenaza. La cara del niño estaba justo frente a mi nariz. Si la destrucción no hubiera ocurrido, estaría en edad de ingresar a la escuela secundaria. La niña creció así, pero yo había estado lejos de ella durante demasiado tiempo. Una sensación aguda atravesó mi pecho y dejé caer la cabeza. El calamar feo está mirando a la encarnación de Shin Yosung. De repente me sentí raro. Quizás estaba mejor como un calamar feo. Las palabras de Secretive Plotter cruzaron por mi mente. ¿Y si el final que querían era morir contigo allí? ¿Todavía quieres salvarlos? No es la salvación. Es una maldición. Yo era arrogante. Mi anhelo era solo mi anhelo. No había garantía de que mis sentimientos fueran compartidos por los miembros de mi grupo. El King Dokja que recordaban era solo una constelación egoísta. Forzar un grol a voluntad, obligarlos a vivir y herirlos. Era un colega que no estaba cuando más me necesitaban. Entonces, ¿por qué llora este niño? Lei y Lei Gilion bajaron sus armas y las encarnaciones dejaron de atacar. Mientras todos nos miraban, me arrodillé lentamente hacia mi encarnación. Podría ser porque quería mostrar respeto a mi hijo que creció brillantemente solo o buscar el perdón por todas las veces que no estuve allí. Estoy de vuelta, Yosun. Mis palabras no serían entregadas. Tu encarnación te está mirando. Mi encarnación extendió lentamente su mano y puso su manita sobre mi cabeza. Capítulo 303. Episodio 57, Regreso Glorioso, 4, La textura de la mano era como una pluma en mi cabeza. Algo duro en el fondo de mi corazón se desmoronó. Quizás ella me reconoció. Ella miró hacia arriba y se pudieron ver los ojos claros de Shin Yosun. ¿Ajusi? Después de un tiempo, estaba volando en el aire sobre el dragón Quimera. Para ser exactos, no era solo yo, sino los otros repatriados que tenían una apariencia similar. 4 en las piernas, 2 en las alas, 3 en la cola y griega. Yo. Un total de 10 retornados montaron en el dragón y volaron a Seúl. Hablé para alentar a los repatriados que tenían cinetosis. Seúl está un poco más lejos. Tengan fuerza, todos. Uf, podría haber corrido más rápido, se quejó Flying Fox. Es más seguro viajar en avión. Puede haber riesgos desconocidos. Bueno, supongo que si hermano está diciendo esto. Por cierto, ¿ese hermano es hijo? Parecía estar preguntando por Shin Yosun y asentí. Sí, bueno, es similar. Ella era mi encarnación y era cierto que era especial como mi hija. Debiste haber tenido un momento difícil a una edad temprana. ¿Qué pasa con su esposa? En primer lugar, no estaba casado. De alguna manera, entendió mi silencio y Flying Fox me miró con ojos comprensivos. Giré la cabeza y otros repatriados tenían una expresión similar. TSK, muy mal, bueno, hagamos lo mejor ahora. Después de este escenario, podemos encontrarnos con nuestras familias. Hermano. Ten fuerza. Estos sentimientos estaban mejor dirigidos a los repatriados que tenían familiares o amantes. En cualquier caso, las cosas iban mejor de lo que esperaba. Bastante, ¿por qué estás tan nervioso? ¿No puedes escuchar en silencio? Ante las palabras de Lei Hiye, todos los que regresaron cerraron la boca. Como si aún no pudiera creerlo, Lei Hiye me miró y le dijo a Shin Yosun, será tu culpa si las cosas salen mal. ¿No lo sabes? Shin Yosun asintió. Hace unas docenas de minutos, Shin Yosun le había declarado a Lei Hiye y Lei Hiliyoun. Creo que el calamar es Dokja Ajusi. Lei Hiye, que me cortó el pelo, tenía la boca muy abierta mientras Lei Hiliyoun, que quería cortarme la pierna, se puso rígido. No hace falta decir que las reacciones de las dos personas parecían las mismas.
Este es Dog Hajusi. Y uno puede ser un calamar, idiota. Shinjo Ozun gritó. De verdad. Es realmente Dog Hajusi. Habíamos estado volando durante decenas de minutos, pero la discusión aún continuaba. ¿Estás enfermo de nuevo, Hilion? ¿Cuántas veces es ahora? De 5 a 6 veces. Una brisa sopló contra nuestros rostros. Shinjo Ozun se sentó a mi lado y suspiró como si estuviera molesta. Hajusi, el rey demonio de Monkey of Salvation está probando su existencia. El mensaje indirecto está distorsionado por la penalización del escenario. El calamar feo agita sus propias ventosas. Shinjo Ozun asintió y exclamó triunfalmente. Mirar. Realmente es Hajusi. Gracias. Estaba agradecido pero no sabía por qué era tan complicado. Leirie suspiró, ¿qué harás si él no es Dog Hajusi? ¿Qué, al traer todos estos desastres a Seúl, qué pasa si algo sale mal? Incluso si no es Dog Hajusi, Shinjo Ozun se mordió el labio antes de decir. Sangauni me lo dijo. Puede haber desastres que no son enemigos. Nunca ha habido un caso hasta ahora. Esta podría ser la primera vez. Afortunadamente, yo o Sanga había comunicado mis palabras a los miembros del grupo. En los escenarios 45, los retornados se convirtieron en desastres y algunos de ellos no eran enemigos. El nivel de habilidad de intérprete de Sangauni es alto. Quizás podamos comunicarnos esta vez. Tenemos que intentarlo, incluso si las cosas salen mal. Poco a poco, surgió la esperanza. En cualquier caso, solo necesitaba llegar a Seúl. Hubo un momento de silencio entre los miembros del partido. Por un momento, solo se escuchó el sonido del viento. Hablé con Shinjo Ozun. Yosunk. Su lenguaje está distorsionado por la penalización del escenario. El calamar feo está llamando la atención. Shinjo Ozun me miró fijamente. Sí, Hajusi. No tienes que convencer a la gente de que soy Kim Dokha. Su lenguaje está distorsionado por la penalización del escenario. El calamar feo agita sus 10 patas. ¿Eh? Hajusi, yo no respondí. No tenía la confianza para responder correctamente. El calamar feo tiene una expresión sombría. Silenciosamente miré a Leirie. Es una mentira. No es posible. Los pensamientos de Leirie entraron en mi cabeza. Desde el momento en que conocí a los miembros del grupo, activé el punto de vista del lector omnisciente. Dog Hajusi, algunas emociones no se transmitieron a través del lenguaje. Había frases fragmentadas y palabras interrumpidas. A veces no se podían dejar así porque no podía ver bien. Mi presencia es una herida indeleble en ellos. La sensación de impotencia provocada por la muerte de su compañero frente a ellos. La desesperación de que nada pueda hacer nada, solo ver cómo alguien se sacrifica. Un pequeño llavero que colgaba de la espada de Leirie tembló. Sabía la identidad de este llavero. Leirie había sido durante mucho tiempo un demonio espada lleno de cicatrices. Leirie sonrió como si tratara de ocultar sus sentimientos. Oye, mira bien. Este es el verdadero Dog Hajusi, ¿verdad? Shinjo Ozun no respondió. Quizás ella también estaba sintiendo mis emociones. Esta era la relación entre una constelación y una encarnación. Entendimos más de lo que se dijo. Leirie se rió con picardía. Oye, ¿por qué no dices nada? ¿No estás seguro? Eso no es, sabía que Shinjo Ozun volvería a hacer esto. Leirie me interrumpió. Noona, ella hizo esto antes. Vio la rana y dijo que Dog Hajusi debió haber regresado. Te mataré, ¿no te acuerdas? Casi nos matan por tu culpa. Leirie asintió. Ciertamente, eso sucedió. Hay una colección en tu casa. La rana Kim Dokha, el desastre de tentáculos Kim Dokha, el monstruo elefante que casi se convirtió en Kim Dokha, morir, por cierto, ¿puedes darme Frog Kim Dokha? Esto es realmente. El dragón quimera agitó sus alas salvajemente y de repente se detuvo en el aire. Leirie gritó, ¡Wa! ¿Qué es esto de repente? Una serie de aeronaves bloqueaba nuestro camino. No fue solo uno o dos. Un bote volador de monedas que solo se puede comprar después del escenario 40. Las cubiertas de los barcos tenían GG escrito en él, creo que conocía su identidad. Busan Alliance, ¿por qué viniste aquí? Se escuchó una voz de alta presión desde un dirigible. Me vinieron a la mente los recuerdos de la novela original. Leirie refunfuñó. ¿Por qué no podemos venir?
En la novela original, después del escenario número 25, la península de Corea se dividió en varias alianzas regionales como la Alianza de Busan, la Alianza de Daegu, la Alianza de Seúl. La mayoría de las alianzas se centraban en encarnaciones con patrocinadores poderosos y, si recordaba correctamente, había una de esas personas en la región de Gyeonggi. Los desastres no pueden ingresar al área de Gyeonggi. Deje atrás los desastres ahora mismo. La Alianza Gyeonggi. Se llamaba Alianza Gyeonggi, pero la mayoría de los miembros no eran de Gyeonggi. Eran depredadores que solo se movían en beneficio del grupo. Fueron uno de los dolores de cabeza de Yoo Hong-yuk en varias rondas. Fue porque el jefe de la alianza era uno de los 10 males. Le dispararé si no te vas en 5 segundos. 5. La atribulada Lee Yi se levantó de su asiento. Ah, no puedo evitar pelear si sales así. En el desarrollo original, los miembros actuales del partido no podrían lidiar con la alianza Gyeonggi con una fuerza individual. Sin embargo, la tercera ronda fue muy diferente a la original. Este Lee Hye no sobrevivió por suerte. Soy el líder de la alianza de Busan, Lee Hye. Las llamas azules se elevaron desde la espada de Lee Hye. Vi la espectacular ola de poder mágico y quedé realmente asombrado. Hye, realmente lo intentaste. Era una hoja de éter. Lee Hye pudo implementar una técnica que solo los de Murin podían usar. Almirante. Este no es el mar. Al menos en el cielo, nuestra alianza Gyeonggi. Eso aún está por verse. Lee Hye se rió y saltó hacia adelante con su espada apuntando hacia atrás. De repente, hubo una explosión desde el otro lado de las aeronaves. La flota se redujo a la mitad junto con la onda sonora. Lee Hye miró a Lee Hyeon como si estuviera estupefacta. ¿Ese es Titano? ¿Por qué estás interviniendo? Mi Titano está muerto. El dragón Quimera aún no se había movido, por lo que Shin Yo-sung no lo hizo. Menos de un minuto después, todas las aeronaves de la alianza volaron. Hubo un infierno ardiente cuando alguien saltó hacia. Capítulo 304. Episodio 57, Regreso Glorioso, 5. ¿Por qué estaba Yoo Hong-yuk aquí? Estaba confundido mientras guiaba a los retornados para que aterrizaran de manera segura en el suelo. Frente al monumento, Yoo Hong-yuk esparció un estado pesado y los retornados retrocedieron nerviosamente. Flying Fox preguntó, hermano, esta persona. Vuelve y hablaré con él. Hice una señal a Flying Fox y me acerqué lentamente a Yoo Hong-yuk. Después de todo, nuestro objetivo era dejar un marcador en la base. El escenario se completó una vez que logramos esto. En el momento en que estuve a unas pocas docenas de metros de Yoo Hong-yuk, el impulso que fluía del cuerpo de Yoo Hong-yuk cambió. Tragué saliva y abrí la boca. Yoo Hong-yuk. Es comprensible que mi voz no se escuchara correctamente. Piérdase. Por favor. Yoo Hong-yuk no se movió. Yoo Hong-yuk se habría vuelto más fuerte, al igual que yo me vuelvo más fuerte después de pasar a la ronda 1863. Basado en lo que sentí, no pude garantizar el resultado. Entonces solo había una forma. Se ha activado la habilidad exclusiva punto de vista del lector omnisciente. De esta manera, mi cuerpo se desmayaría y me trasladaría a Yoo Hong-yuk. Se cancela la habilidad exclusiva punto de vista del lector omnisciente. Tu comprensión compleja de esta persona es insuficiente. No hay suficiente comprensión para comprender el estado actual de esta persona. ¿Qué? Di un paso atrás con sorpresa. Esta fue la primera vez. Esta fue definitivamente la primera ronda. No era la ronda 1863 que no conocía bien. El Yoo Hong-yuk frente a mí se sentía extraño. ¿Qué pasó en los últimos 3 años? Hermano. Evítalo. Si Flying Fox no me hubiera empujado, me habría cortado la espada de Yoo Hong-yuk. Flying Fox exclamó. Hagámoslo juntos. Creo que es peligroso. No es posible. ¿Por qué? ¿Lo conoces? Me quedé mirando a Flying Fox. Él es mi colega. Las palabras que salieron de mi boca fueron divertidas. Sentí que podía entender los sentimientos de Yoo Hong-yuk en el pasado. Yoo Hong-yuk y yo no encajamos bien. Nuestras personalidades eran diferentes y la forma en que llevamos a cabo los escenarios fue diferente. La forma en que nos comunicamos con los demás también fue diferente. Sin embargo, nos salvamos la vida en varias ocasiones y llegamos aquí. Por lo tanto, no puede ser asesinado. Metí la mano en mi abrigo. Así como Yoo Hong-yuk tenía sus propias creencias, yo tenía mis propias creencias. Blade of Fight está activada. No fue mi fe inquebrantable. Esta hoja era mucho más brillante que mi espada.
era el que pertenecía a la ronda 1863 de An So-young. El éter que surgió de la hoja de la fe era de un negro profundo. La calificación de este elemento no coincide con el nivel de equidad del escenario. Las estadísticas del artículo están parcialmente ajustadas. La fe inquebrantable del escenario 95 que se refinó utilizando el método de An So-young. Los ojos de Yoo Hong-yu temblaban levemente. No podía ver cómo me veía ahora. Quizás la hoja de éter que se balanceaba era como un tentáculo gigante. Basta, Yoo Hong-yu. No tengo ninguna intención de pelear. ¿Cómo no podría luchar contra Yoo Hong-yu? ¿Cómo podría decirle que era Kim Dok-ha? En el momento en que evité la espada de Yoo Hong-yu, tuve un pensamiento repentino. Espera un minuto, quizás. No puedo estar seguro. Además, el efecto se distorsionaría debido a la penalización del escenario. Aún así, era mejor que no hacer nada. Has activado el elemento cita del mediodía. La conexión con el objetivo actual es buena. Debido a la penalización del escenario, el nombre de usuario del elemento se ha cambiado a Calamar Feo. Inmediatamente envió un mensaje a Yoo Hong-yu. Yoo Hong-yu. Soy Kim Dok-ha. No me cortes. La cita del mediodía. Era un elemento utilizado para la comunicación cuando Yoo Hong-yu murió un día. Sorprendentemente, el artículo seguía siendo válido. La penalización del escenario ha distorsionado el mensaje enviado. Vamos, Pez Luna. Hijo de puta. ¿La distorsión llegó tan lejos? Estuve un poco alerta mientras miraba a Yoo Hong-yu. El contenido era extraño, pero el hecho de que Yoo Hong-yu recibió el mensaje fue importante. La cita del mediodía era un artículo que solo se podía usar entre personas del sect. El nombre podría haber cambiado, pero el ingenioso Yoo Hong-yu debería adivinar mi identidad con solo recibir el mensaje. Yoo Hong-yu. Dije alto. Soy Kim Dok-ha. La penalización del escenario ha distorsionado el mensaje enviado. Yo soy el rey del mar. Yoo Hong-yu me miró fijamente por un momento y bajó lentamente su espada. Tomé una respiración profunda. ¿Se dio cuenta finalmente? Una enorme corriente de aire fluyó del cuerpo de Yoo Hong-yu. Todo su cuerpo se cubrió con una luz azul antes de emitir un torrente dorado. Yoo Hong-yu liberó su poder trascendente. Entré en pánico y pregunté. ¿Yoo Hong-yu? Mi cabeza latía con fuerza. Si yo fuera Yoo Hong-yu, me habría dado cuenta de mi existencia con solo recibir un mensaje. Entonces, ¿por qué? En el momento en que las dos espadas chocaron, mi cuerpo rebotó. Hubo una conmoción que pareció romperme la muñeca y surgió una sola pregunta. ¿Por qué se activó mi Day Trist? La cita del mediodía era un elemento temporal. Transcurrido un cierto tiempo, se tuvo que extender el periodo de uso pagando monedas adicionales. Sin embargo, mi Day Trist se activó sin demora. En otras palabras, alguien había estado extendiendo ese periodo de tiempo. El personaje Yoo Hong-yu que está contando la historia gigante de Moonwalling Spring. Finalmente, Yoo Hong-yu abrió la historia gigante. En este momento, me di cuenta. Ahora Yoo Hong-yu fue sincero. Maldita sea. No retrocedí y lo enfrenté. Se cuenta la gigantesca historia de Moonwalling Spring. No perdería si fuera la misma gran historia. En primer lugar, fui el mejor orador de esta historia. Apunté el estado de un rey demonio hacia Yoo Hong-yu que estaba huyendo. La constelación Demon King of Salvation está abriendo el estatus de un rey demonio. Se vio una enorme fortaleza en el centro de Seúl. Era mi complejo industrial que una vez estuvo ubicado en el 73º reino demonio. Fue enviado a Seúl con la ayuda de Secretive Plotter. Nunca perdería mientras el complejo industrial estuviera aquí. La energía demoníaca en Seúl está elevando tu estatus. Alas negras arrancaron de mi columna. El atributo oscuro se vertió en la hoja de éter de fe inquebrantable. La espada trascendente y Blade of Fight chocaron y provocaron un rugido. El primer conflicto fue intenso. Yoo Hong-yu y yo fuimos empujados hacia atrás un paso y al mismo tiempo, blandimos nuestras espadas el uno al otro nuevamente. Se produjeron explosiones increíbles cuando la espada y la espada se golpearon entre sí. Nos golpeamos, golpeamos y volvimos a golpearnos. Luchamos desesperadamente como si fuera la única conversación que pudiéramos compartir. No lo podía creer. Sabía que Yoo Hong-yu era fuerte. Mientras tanto, esperaba que se volviera más fuerte. Sin embargo, no esperaba que fuera tan fuerte. No pude ganar contra Yoo Hong-yu a pesar de usar Way of the Mini Electrification.
La expresión de Yoo Hong-yup no cambió mientras estaba allí como una pared sólida. No pude evitar sonreír. Pensé que todo esto era un malentendido. Pensé que Yoo Hong-yup me atacó porque no me reconoció. Sin embargo, no fue así. Durante la pelea, Yoo Hong-yup no dijo una palabra. Era un espadachín nato y había escrito su historia con la espada durante incontables años. Por lo tanto, pude verlo. Tu comprensión del personaje Yoo Hong-yup ha aumentado. Yoo Hong-yup me reconoció y supo que vendría aquí. No sabía cómo era posible, pero era obvio. Me estaba esperando aquí. La batalla fue interrumpida temporalmente por un niño que se interpuso en el camino. Para. Hong-yup Kahushi. Para. Fue Shin Yosun. El niño pequeño se paró frente a mí y comenzó a llorar. Este calamar es Dokja Ajusi. Al final, me quedé en silencio. Miré a mi alrededor y vi a los miembros del grupo reunidos. La expresión de Jung Ewon era rígida, Lee Hye parecía preocupado y Lee Hyeon estaba emocionado. Podía sentir los ojos mirándome desde lo alto de la fortaleza del mundo demonio. Era una persona con la que había estado resentido durante mucho tiempo en algún momento. Los habitantes del mundo demonio también fueron vistos. Eran personas que conocí en el 73º reino demonio. Aileen estaba allí, Mark también. Quizás corrió desde la distancia mientras el jadeante An So-young me miraba desde un edificio cercano. La historia de mi vida se reunió en un solo lugar. Sin embargo, ninguno de ellos interfirió en la pelea. Yoo Hong-yup se detuvo antes de levantar su espada nuevamente. Era como si no hubiera escuchado las palabras de Shin Yosun. Shin Yosun volvió a gritar. Eso es en realidad una mentira. Eso no es Dokja Ajusi. Es solo un desastre que he domesticado. Un monstruo que domé. Lo controlaré bien, así que por favor perdóname. Yosun. Extendí una mano y la coloqué sobre el hombro de Shin Yosun. Entonces Jung Ewon jaló a Shin Yosun con ella. Los ojos firmes de Jung Ewon temblaban. En este momento, me di cuenta de algo. Sí, fue así. Bajé la cabeza y Jung Ewon evitó mi mirada. Su comprensión del personaje Jung Ewon ha aumentado rápidamente. Miré hacia atrás y vi que Yoo Hong-yup se acercaba. Yoo Hong-yup estaba reuniendo la energía de Breaking the Skies Swordsmanship. La última técnica se estaba preparando con la punta de la espada de Yoo Hong-yup. Asentí. Yoo Hong-yup probablemente tenía algo que quería demostrarme. Adelante, Yoo Hong-yup. En el momento en que levanté mi espada, Yoo Hong-yup y yo nos enfrentamos de frente. Había una mirada cegadora justo debajo de mi nariz. La constelación abisal Black Flame Dragon ha entrado en el canal. La constelación prisionero de la diadema dorada ha entrado en el canal. Varias constelaciones están entrando en el canal. Las constelaciones sintieron nuestro choque y entraron al canal. La constelación Rey Eungmu el Grande está sorprendida por tu estado. La constelación Tuerto Maitre ya está admirando la encarnación Yoo Hong-yup. Algunas constelaciones se sorprendieron al ver a Yoo Hong-yup y a mí. La constelación Reina de la Primavera más oscura se da cuenta de algo y suspira. Algunos se sorprendieron en un sentido completamente diferente. El sonido de una explosión se repitió y rodé por el suelo. Mis ojos miraban al cielo a través del polvo mientras las miradas se posaban sobre mí. Surgieron risas. Está sucio. No había utilizado todos los medios disponibles para mí, pero no quería. Fue una confrontación de poder puro y Yoo Hong-yup me rechazó. Se escuchó el sonido de los pasos de Yoo Hong-yup acercándose. Su Black Demon Sword apuñaló el suelo justo al lado de mi cabeza. Yoo Hong-yup me miró con sus ojos distintivos. Lo miré y hablé, echar un vistazo. Oye. Yoo Hong-yup no dijo nada, pero me di cuenta. Quizás esto era lo que Yoo Hong-yup quería demostrar. Estos fueron los últimos 3 años de Yoo Hong-yup. Eso era lo que realmente quería decir. Me reí. No me ocupé de eso. El imponente monumento detrás de Yoo Hong-yup brillaba. La base que era el gol. Un hombre hablaba desde el monumento. Oye hermano. Solo escribo aquí. En el momento en que el sorprendido Yoo Hong-yup se dio la vuelta, Flying Fox movió sus pies. Rápidamente pateó y talló un elegante marcador en el monumento. Fue una frase que le dije de antemano. El grupo 163 o de repatriados ha aclarado el escenario. Mi cuerpo estaba cubierto de humo. Para ser exactos, no fui solo yo, sino los otros retornados. La apariencia de los retornados fue cambiando dentro del humo. Ya no eres un desastre. En las pupilas de los miembros de mi grupo, se podía ver mi figura tendida en el suelo.
Shinjo Osum rompió a llorar y corrió. Acaricié al niño que estaba en mis brazos. Han pasado 3 años. 3 años, Lee Hyeon corrió tardíamente y abrazó mi cintura mientras lloraba. Im, sabía que estabas vivo. Sabía desde el principio que eras Dok Hyeon. Has cumplido las condiciones claras para el escenario principal 45, Retorno Glorioso. Se están preparando las recompensas para el escenario. Has cumplido las condiciones de progreso del escenario principal número 46. Abracé a los niños y me levanté lentamente. La cima del monumento era claramente visible en el cielo polvoriento. Señalé el monumento. Es un regalo conmemorativo. El nombre de la nebulosa a la que perteneces se anuncia oficialmente. Se ha establecido el sitio de la nebulosa a la que pertenece. La marca en el monumento fue la siguiente. Compañía de Kim Dokja. Decidí arbitrariamente el nombre de la nebulosa. Los miembros del grupo que se acercaban de esta manera me miraron estupefactos. Lee Hye tiene los ojos hinchados mientras An So Young suspiró y negó con la cabeza. Los miré y me pregunté, ¿vas a unirte a mí? Podía ver las caras de los próximos miembros del partido. Una persona. Eran todas las personas que quería ver. En el momento en que abrí mis brazos a los miembros del grupo que corrían, un dolor punzante golpeó la parte posterior de mi cabeza. En mi conciencia cada vez más borrosa, pude ver el rostro de Jun Ae-won. Este hombre, enciérrelo. Capítulo 305. Episodio 58, Contexto de las Constelaciones, 1. Durante los últimos 3 años, Jun Ae-won había cambiado mucho. Líder de la Alianza Chun-Cheon, Jun Ae-won. La era del Rey Supremo ha pasado. La encarnación más fuerte es Destroyer of Evil. Tenía clubes de fans y personas de varios medios querían convertir su historia en un producto. Cualquier encarnación que usara una espada la admiraría. Hubo constelaciones que intentaron que ella se uniera a su nebulosa. Por supuesto, fue un esfuerzo inútil. Jun Ae-won fue la encarnación de una famosa constelación en Star Stream. El problema fue que la famosa constelación no apareció frente a Jun Ae-won durante 3 años. Pensé que mi patrocinador estaba muerto. Su patrocinador desapareció repentinamente después del incidente de hace 3 años. Por lo tanto, Jun Ae-won se vio obligado a esforzarse más que otras encarnaciones. Había sido entrenada por trascendentes como Breaking the Skies Words a Inti Kirgios todos los días. Fue para no quedarse atrás de los miembros del partido o sacrificar a nadie más. Hubiera sido mucho menos injusto si estuvieras allí. Jun Ae-won fue realmente fuerte. Luego, frente a su yo fuerte, el patrocinador desaparecido apareció una vez más. La constelación juez de fuego parecido a un demonio está en silencio. Jun Ae-won suspiró. ¿Eso, qué me estás diciendo hace un momento? La constelación juez de fuego parecido a un demonio está sonriendo. Jun Ae-won no sonrió. Ella silenciosamente levantó la mano para agarrar su espada. La encarnación Jun Ae-won está preparada para invocar Judgment Time en su patrocinador. La constelación juez de fuego parecido a un demonio se sorprende. La constelación juez de fuego parecido a un demonio dice que el tiempo del juicio solo puede usarse contra los malvados. Jun Ae-won respondió, lo sé. Se derramaron mensajes indirectos. Algunas constelaciones del sistema del bien absoluto han estado de acuerdo con la solicitud de Jun Ae-won. La constelación guardián de la juventud y los viajes ha aceptado la solicitud. La constelación amigo de la justicia y la armonía ha aceptado la solicitud. La constelación maestro del arca ha aceptado la solicitud. Algunas constelaciones del sistema del bien absoluto se han opuesto a la solicitud. La activación de la habilidad está cancelada. Jun Ae-won miró al aire con los ojos muy abiertos. La constelación juez de fuego parecido a un demonio está evitando los ojos de su encarnación. Jun Ae-won soltó su espada y suspiró una vez más. En su cabeza, se transmitían los sentimientos de su patrocinador. Dolor y alegría. Arrepentimiento y culpa. De hecho, Jun Ae-won sabía por qué Uriel estuvo detenido durante los últimos 3 años. Fue milagroso que estuviera confinada en el Edén después de los eventos de la selección del Rey Demonio. La constelación juez de fuego parecido a un demonio dice que lo siente. Sin embargo, todavía estaba decepcionada. Además, su patrocinador apareció por primera vez en 3 años, si quieres ver a Dokja sí, ¿por qué no vas a verlo tú mismo? Sabes que está en la cima de la fortaleza. La constelación juez de fuego parecido a un demonio dice que no es posible convocar un cuerpo simbólico porque el periodo de prueba aún no ha terminado.
La preocupada Jung Eun vaciló durante mucho tiempo antes de abrir la boca. Entiendo. En cambio, no hagas nada extraño. La constelación juez de fuego parecido a un demonio está muy complacida. La constelación juez de fuego parecido a un demonio pregunta si Kim Dok-ha está realmente encarcelado. ¿Por qué te gusta? La constelación juez de fuego parecido a un demonio pregunta si Kim Dok-ha realmente se convirtió en un calamar. La constelación juez de fuego parecido a un demonio, iré ahora y miraré directamente. No mucho después, Jung Eun llegó a la cima de la fortaleza donde estaba atrapado Kim Dok-ha. Este es un espacio donde se aplica el resguardo robusto del emperador celestial. A la encarnación Jung Eun se le permite entrar. La puerta se abrió y apareció el interior de una lujosa habitación. Era una prisión, pero era una habitación digna de ser una suite en un hotel de 5 estrellas. Había un suntuoso banquete en la mesa del comedor que se podía comer cada vez que una persona tenía hambre y una cama tamaño king para ayudar a conciliar el sueño. Al lado había algunas novelas de fantasía publicadas antes de la caída del mundo. Ahora que lo pienso, a Kim Dok-ha le gustaban las novelas de fantasía. Jung Eun probó uno de ellos como prueba. Título: El mundo después de la caída. Autor: Shin Shang Tsung. La constelación juez de fuego parecido a un demonio está gritando. Volvió la cabeza y vio a Kim Dok-ha sentada en una suave mecedora. Se le conectó un catéter en el brazo para alimentarle los paquetes de historias. La constelación juez de fuego parecido a un demonio está mirando al rey demonio de la salvación. El paquete también contenía pastillas para dormir hechas por Lee Seolua. Se acercó y pudo ver el rostro de Kim Dok-ha. Ante la mirada, Kim Dok-ha abrió los ojos. ¿Eun sí? Jung Eun no sabía que se estaba mordiendo los labios. El rostro indefenso de Kim Dok-ha, que estaba cansado de los tiempos difíciles. Un rincón de su corazón dolió al verlo. Este lugar, había muchas cosas que quería decir cuando volviera a encontrarse con Kim Dok-ha. Quería estar enojada, quería vomitar, quería preguntar por qué demonios hacía esas cosas. Aún así, todas sus emociones se desvanecieron después de ver el rostro de Kim Dok-ha. Estos eran sus sentimientos o quizás eran los sentimientos de su madrina. Jung Eun no lo sabía. Jung Eun controló la cantidad de pastillas para dormir que fluían a través del catéter. La persona que quiere ver a Dok-ha sí, no, es un ángel. Una luz blanca brilló alrededor de la mano de Jung Eun. Era una luz cálida que recordaba a un arcángel. Jung Eun levantó el cuerpo de Kim Dok-ha y lo acostó en la cama. Poco después, Kim Dok-ha se quedó dormido con un ligero sonido de respiración. La mano de Jung Eun rodeada por la luz blanca pasó sobre la cabeza de Kim Dok-ha varias veces. La constelación juez de fuego parecido a un demonio está mirando al rey demonio de la salvación. Era una emoción valiosa que no podía expresarse con palabras. Mientras tanto, Jung Eun no había entendido la camaradería de Uriel, pero de alguna manera, sintió que lo sabía un poco. Tuve un largo sueño. El sueño fue un poco extraño. El chequeo de los signos vitales es bueno. Hay una dosis estable del paquete de historias. Las voces de Lee Seolua y Aileen iban y venían como una alucinación. A veces vi las caras de Lee Gilion y Shin Yosun mientras se aferraban a mi cintura. ¡Wa! Dok-ha si Ili. Escuché a Lee Yunsun aullar como un monstruo. Luego, a primera vista, parecía el rostro de mi madre. He pensado en ello. Si esto fuera un sueño, preferiría no despertar. Oye, se va a despertar. Obtenga rápidamente otra dosis de somníferos. Escuché la voz fuerte de Anso Ojoung y sonreí. En otras palabras, este sueño fue una obra de teatro para una sola persona. Al igual que Wise of Survival lo fue para mí. De hecho, no podía despertarse cuando quisiera, pero Kim Dok-ha no hizo esto. Por lo tanto, decidí ser el público de la obra. Por primera vez desde que comenzó el otoño, Kim Dok-ha durmió cómodamente. Fue la primera vez que me sentí así. Mi corazón siempre estaba impaciente. Ahora alguien podría protegerme. Había gente en la que podía confiar. Tómate un descanso, Dok-ha si. Sí, todavía quedaba algo de tiempo hasta el escenario número 46. En el momento en que tomé una decisión, me invadió un sueño profundo. Lee Gilion, quien fue agarrado por el cuello, gritó. Ah, Noona. Tengo que ir. Quiero quedarme con Dok-ha Eun. Has estado con él suficiente tiempo. Shin Yosun estuvo con él durante 8 horas. Solo estuve allí 6 horas. Lee Irie le dio un poco de miel dulce al quejándose Lee Gilion. Estos tipos son ofensivos.
Tú y Yosun sois los únicos que pueden lidiar con ellos. Además, Doja Ajusi está durmiendo y puedes conocerlo en cualquier momento. Pero, Uni, casi hemos llegado. El dragón quimera comenzó un fuerte descenso junto con las palabras de Shin Yosun. Los edificios de la Alianza Gyeonggi se pueden ver a continuación. La razón por la que la Alianza de Busan vino aquí fue simple. Realmente hiciste un reino. Las personas tratadas como esclavas gritaban de dolor. Lee Irie se mordió los labios y declaró, mátalos. Lee Irie sacó su espada mientras Lee Gilion dio un paso adelante. Oye, Shin Yosun. Yo me encargaré de eso para que salgas. Cállate, ni siquiera reconociste a Doja Ajusi. Ve, Titan Omkiri. En el momento en que Lee Gilion dio la orden, la unidad del rey insecto con armadura dura voló por el aire. Eran al menos reyes insectos de cuarto grado. El enemigo. Preguntó Lee Irie al ver la guadaña de una mantis religiosa gigante cortar los edificios. ¿No murió Titano? Eso fue solo Titano. Esto es Titan Omkiri. ¿Cuál es la diferencia? Se produjo una explosión en medio del campamento enemigo. No fue causado por Titano. Los rascacielos que formaban los pilares principales de la Alianza Gyeonggi colapsaron y hubo una gran tormenta. Las aeronaves que flotaban en el cielo se podían ver estrellarse después de ser golpeadas por algo que era como un rayo negro. Lee Irie se quedó estupefacto. Dijimos que nos ocuparíamos de eso, solo había una ruina en el lugar por donde pasó la tormenta. Un hombre estaba masacrando a los miembros de la alianza que huían. Fue Yo Hong-gyuk. Te espera un minuto. Esperar. Detén al rey supremo. Un hombre que parecía ser uno de los líderes de la alianza Gyeonggi gritó apresuradamente. Te meterás en problemas si me matas ahora. Tenemos un rehén de nuestro lado. La espada de Yo Hong-gyuk se detuvo por primera vez ante la palabra rehén. El hombre pensó que funcionaba y siguió gritando. Uf, la razón por la que Mon Li Tempres no emerge del piso superior si la fortaleza es porque su enfermedad está empeorando. Los confundidos Lee Irie y Shin Yosun se miraron el uno al otro. ¿De qué está hablando este mocoso? ¿La emperatriz de la luz de la luna, Sangauni? Las palabras del hombre continuaron. Jaja, tomó mucho tiempo perforar la barrera del reino demonio pero lo logramos. ¿Qué estás diciendo? Las fuerzas de élite de nuestra alianza han penetrado en la fortaleza mientras estabas ausente. En otras palabras, la vida de Mon Li Tempres ahora está en nuestras manos. Fue difícil abrirse paso, pero la vida de su colega ahora está en nuestras manos. ¿Perforaste las barreras? La expresión de Yo Hong-yuk se quebró por primera vez. Las expresiones faciales de los otros miembros del grupo cambiaron. Shin Yosun preguntó, ¿no hay nada alrededor de la habitación de Sangauni? Entonces ese loco está diciendo, al mismo tiempo, el grupo miró a Seúl. Al mismo tiempo, 10 hombres penetraron en la fortaleza del complejo industrial. Todos eran luchadores de élite de la Alianza Gyeonggi. Está aquí. Si eso es correcto. El equipo de Snacks, empieza. Los miembros a cargo de la liberación del barrio se apresuraron por orden del líder. Preguntó uno de los miembros del grupo. ¿Y si la emperatriz de las llamas negras está presente? No seremos derribados todos. Recientemente, la emperatriz de las llamas negras pasó a llamarse gobernante del demonio de las llamas negras y la chica luz de la luna pasó a llamarse emperatriz de la luz de la luna. Fue debido al desastre de Seongnam que tuvo lugar hace un año. El gobernante demonio de las llamas negras está lejos. El único dentro de la habitación es Mon Li Tempres. ¿Está realmente bien que hagamos esto solos? Existe el rumor de que su enfermedad es profunda. No hay problema si está sola. Un rato después, se abrió la sala que bloqueaba la puerta. La sala ha sido levantada. ¿Ya? Fue más rápido de lo que esperaba. Bueno, es difícil penetrar desde dentro pero es fácil desde fuera. Qué divertido. ¿Había algo como esto? Así es. Realmente estúpido, se rieron cuando la sala se rompió y la puerta se abrió. ¿Veremos la mano de obra de Mon Li Tempres? Todos, prepárense para infiltrarse. En el momento en que tocaron la manija de la puerta, un mensaje inesperado entró en sus oídos. La constelación Black Sword Assassin está dando una advertencia. La constelación Hunter of the Dark Moon está asombrada. La constelación Caballero del Corazón Helado está convulsionando. Todos ellos fueron los patrocinadores de las encarnaciones. ¿Qué es esto? ¿Mi patrocinador, D, lo escuchaste también? Su curiosidad no duró mucho. Un aura formidable se sintió más allá de la puerta. Un aura enorme que nunca antes habían encontrado cubría su cuerpo.
cuerpo. Los miembros de la élite se pusieron rígidos ante el poder que estaba en una dimensión diferente. Fue imposible. Estaba disfrutando de mi descanso, pero ese no es mi destino. Un hombre con bata blanca entró por la puerta abierta. El hombre sonriente puso una mano en el hombro del líder. Todos, gracias por traerme. Capítulo 306. Episodio 58, contexto de las constelaciones, 2, las 9 personas tardaron menos de 30 segundos en estar tendidas en el suelo. Quack, ignoré el gemido y me limpié la sangre de las manos. Usé la lista de personajes pero la respuesta salió sin tener que mirar. La Alianza Gyeongwuji. ¿Por qué viniste aquí? Uno de los cuerpos sangrantes comenzó a derretirse. Parecía ser una técnica. La constelación Black Sword Assassin te desconfía. La constelación Hunter of the Dark Moon cuestiona la equidad del escenario. Fruncí el ceño hacia el aire mientras los mensajes se apagaban. Revisé minuciosamente las rutas de sus movimientos. Vi a alguien volar y huir por una ventana rota. Vi el método de correr por el aire y supe quién era. Pensé que eran meros miembros de la alianza, pero uno de los 10 males estaba entre ellos. El líder de la alianza Gyeongji, uno de los 10 malvados Chojinchul. El tipo que tenía un patrocinador de Murim y era uno de los problemas del escenario 45 original. Por supuesto, eso fue de acuerdo con la historia original. No valía la pena preocuparse por la persona frente a mí en este momento. Había rangos entre los 10 males y Chojinchul era una de las pequeñas papas fritas. Para los miembros actuales del partido, no había encarnaciones en la península de Corea que pudieran competir contra ellos. Quizás si fuera Estados Unidos o India, este chico. Persíguelo. Vi a algunas personas persiguiendo al distante Chojinchul. Entre ellos estaba el Flying Fox retornado que traje conmigo. Mientras el fugitivo y el perseguidor se dedicaban a la persecución del gato y el ratón, la vista panorámica de Seúl entró en mi visión. Sabía que era Seúl. Además, fue el centro del complejo industrial. A través de un contrato con Secretive Plotter, el complejo industrial se transfirió a Seúl vacío. Como si la realidad y la ficción se combinaran y se dio cuenta de que el mundo lo está mirando, el paisaje ha cambiado y se dio cuenta de eso. La parte inferior de la fortaleza tenía grabado Yo Hong-yuk, complejo industrial Kim Dok-ha. ¿Por qué fue Yo Hong-yuk primero? Lo cambiaría más tarde. La constelación Guardián de la Juventud y los Viajes te está mirando. Miré hacia el aire. Guardián de la Juventud y los Viajes. Conocí al dueño del modificador. Rafael. Un arcángel del Edén, Rafael. Las chispas volaron en el aire como si Rafael estuviera reaccionando. Pensé que pronto recibiría noticias de Edén. Solo te iba a encontrar. Te devolveré, recordé que todavía tenía el cuerpo simbólico de Gabriel. El efecto de encierro de Jorpiel había terminado y era hora de que Gabriel se despertara. Por cierto, la constelación Guardián de la Juventud y los Viajes dice que Gabriel ya ha sido recuperado. El lirio había desaparecido. Ahora que lo pienso, recordé la mano de un arcángel pasando sobre mí cuando estaba durmiendo. Quizás una de las constelaciones del Edén la había visitado en ese momento. Dado que el patrocinador de Jung Eun era Uriel, era probable que fuera Uriel. Por cierto, ¿qué le pasó a Uriel? ¿Por qué no hubo un mensaje indirecto de ella? La constelación Guardián de la Juventud y los Viajes dice que Uriel aún no tiene autorización para hablar en el canal. Ah, ya veo. La constelación Guardián de la Juventud y los Viajes tiene curiosidad por ti. La constelación Guardián de la Juventud y los Viajes dice que el Cosmos Rojo no ha regresado. Ante el mensaje de Rafael, dudé un momento y abrí la boca. El comandante del Cosmos Rojo no volvió conmigo. Comandante del Cosmos Rojo, Jopiel. No habría podido volver a la tercera ronda sin su ayuda. Ella quería permanecer en la línea del otro mundo por su propia voluntad. Hubo una ráfaga de viento salvaje. La constelación Guardián de la Juventud y los Viajes desconfía de tus palabras. Rafael estaba furioso. Seguí hablando tranquilamente. Si usas tu habilidad, sabes que no soy una mentira. No mucho después, los vientos que soplaban lentamente amainaron. La constelación Guardián de la Juventud y los Viajes te está mirando. La constelación Guardián de la Juventud y los Viajes les pide una aclaración. Iré allí. El escenario número 46 está por delante, podremos hablar pronto. Sentí un extraño cambio en la mirada de Rafael sobre mí. El arcángel conocía el contenido del escenario. Iré al Edén tan pronto como termine el escenario. La constelación Guardián de la Juventud y los Viajes esperará su respuesta.
Después del mensaje, la energía de Raphael en el área desapareció por completo. El estado que inundaba el área había desaparecido y me sentí amargado. Mientras tanto, había acumulado muchas historias y me había vuelto bastante fuerte. Podía suprimir constelaciones de grado bajo a medio y era casi imposible encontrar una presencia más fuerte entre las constelaciones. Sin embargo, el estatus del arcángel seguía siendo demasiado alto. Guardián de la juventud y los viajes, Raphael. Un poderoso adversario que derrotó al rey demonio Asmodeo. King Dokja apretó los puños en silencio y repitió. Aún me quedaba un largo camino por recorrer. Sin embargo, no tuve que apresurarme. Lo estaba haciendo bastante bien en este momento. Eso me recordó a Asmodeus, ¿no, jefe de departamento An? Habían pasado tantas cosas cuando me fui. No había solo una o dos cosas de las que preguntarse. Primero revisé los mensajes del sistema. Te has perdido la comunicación, Dokaebi. Remitente. Señor Dokaebi Bilum. Había un mensaje de Bilum. Pensé que era extraño que Bilum no hubiera hecho un escándalo cuando regresé, expresó sus preocupaciones en este mensaje. Abrí la pantalla y manipulé la ventana del mensaje. El mensaje era largo pero el contenido en sí era simple. Siento no haber podido venir. Estoy ocupado con algunas cosas. Iré a verte una vez que se acaben las cosas. Estos eran aproximadamente el contenido del mensaje extenso. Por cierto, ¿no te preocupas por tu bebé? Las noticias por las que tenía curiosidad aparecieron al final del mensaje. Tengo Billo. Bueno, ella también es mi hija. La dejaste frente al portal y la gente buena casi se la lleva. Estaba preocupado porque Billo no apareció. Te sorprenderás un poco cuando vuelva. Espero que llegue. El mensaje de Bium había terminado. Me sentí un poco incómodo, pero me sentí aliviado de que Billo estuviera con Bium. Entonces movámonos. Apilé los cuerpos en un solo lugar y decidí buscar a los miembros del grupo. Pasaron decenas de minutos. Estaba vagando por la carretera. ¿Por qué esta fábrica era tan amplia? Me rasqué la cabeza y miré a mi alrededor, pero no sabía dónde estaba. No era demasiado tarde, pero debería comprar el mapa de lectura o la habilidad de búsqueda de caminos. Disculpe, ¿hay alguien ahí? Tenía tendencia a perderme en el primer edificio que visité. Cuando entré a la escuela primaria y secundaria por primera vez, cuando obtuve mi primera ubicación y cuando me uní a Minosoft, pensando en ello, esta fue la razón por la que hablé por primera vez con Joe Osanga. King Dokja pensó, ¿dónde está la salida de emergencia? Nunca había estado dentro de la fábrica correctamente y no tenía idea de dónde estaba. Además, la estructura parecía haber cambiado desde entonces. Decidí abrir puertas sospechosas una a una. En el momento en que abrí una puerta, un pequeño monstruo con tentáculos y una rana me miraron. Algunos objetos estaban dentro de tubos de ensayo, mientras que otros deambulaban libremente por la habitación. Rana que podría haber sido Dokja Ajus y monstruo elefante que casi era Dokja Ajus y monstruo tentáculo que desafortunadamente no era Dokja Ajus y la rana me miró y sacó la lengua. Cerré la puerta con sorpresa. Espera, esta habitación quizás, quería comprobar la placa de identificación cuando escuché una voz cerca. Capítulo 307, episodio 58, contexto de las constelaciones, 3, la puerta me dejó fuera. Sostuve la manija de la puerta y miré hacia atrás. Jung Ewon estaba mirando para ver cómo actuaría, mientras los ojos de Anso o Young estaban extrañamente atentos. Mientras tanto, Lee Yun-sung parecía que se derretiría de la ansiedad. Me apoyé contra la puerta y me senté con cuidado. No entraré. ¿Puedo hablar aquí un rato? Este no era nadie más, era Yo Osanga. Debe haber una razón si Yo Osanga se negaba a reunirse conmigo. La respuesta llegó después de mucho tiempo. Si tú quieres. No había fuerza en su voz. En medio de la quietud tan profunda que podía escuchar a la gente respirar, pensé en Yo Osanga. Era Yo Osanga cuando todavía estaba en Minosoft. Si me preguntaras si estaba cerca de Yo Osanga, no podría decir que sí con confianza. Sin embargo, si me preguntaras qué tipo de persona era Yo Osanga, podría tener algunas palabras que decir. Regresé demasiado tarde. Hablé suavemente. Lo siento. Fui demasiado. El incidente en el que llegué tarde el primer día de mi nuevo trabajo y Yo Osanga sí me ayudó, ¿recuerdas? Yo Osanga se quedó en silencio por un momento antes de responder. Llegaste tarde en ambas ocasiones. Yo Osanga se veía perfecta en la superficie, pero no lo era. Yo Osanga era más sincero que nadie que conociera.
¿Recuerdas haber buscado en la entrevista? Recuerdo. La entrevista de Minosoft para nuevos empleados fue bastante popular en la industria. Cada año, surgían diferentes tipos de misiones. Los más comunes fueron aumentar la preferencia de la entrevista o encontrar pistas ocultas para la entrevista. Como referencia, la búsqueda en el año en que Joe Sanga y yo fuimos entrevistados fue encontrar la entrevista. Creo que recibí más ayuda de Doc Hassi. Solo encontré los elementos de la misión. Joe Sanga fue el único que descubrió cómo encontrar el camino usando los elementos. En ese momento, me asocié con Joe Sanga y encontré el lugar de la entrevista. Doc Hassi señaló las rutas de búsqueda ineficientes. Sanga sí señaló la relación causal con el sistema de actualización de misiones. La búsqueda no se trataba simplemente de despejarla. Identificar problemas, debilidades y encontrar la eficiencia de la búsqueda. Este fue el núcleo de la entrevista de Minosoft. Joe Sanga y yo pasamos la entrevista con la puntuación más alta. Fue una pena que nos dividiéramos en diferentes departamentos después de unirnos, bueno, fue algo natural. Me uní al equipo de control de calidad mientras Joe Sanga estaba en recursos humanos. Después de unirnos a la empresa, apenas logramos intercambiar saludos. Joe Sanga, sí, estoy feliz de volver a estar en el mismo equipo que tú. Escuché el sonido muy pequeño de alguien respirando. Tal como lo hice entonces, necesito a Joe Sanga, sí, ahora. Necesito que alguien me ayude a encontrar el camino. Lee Yun-sung me miraba con ojos llorosos. Jung Ae-won suspiró levemente mientras An So-yeon volvía la cabeza. Entonces se escuchó la voz de Joe Sanga. Doc Hassi. Sí. No soy tan buena persona. No supe qué decir. Si Joe Sanga no era una buena persona, entonces no había buenas personas en el mundo. ¿Recuerdas el incidente de la sala de descanso? Respondí a la pregunta inesperada. Recuerdo. Hubo un caso en el que alguien roció pimienta en la sala de descanso. Gracias a este incidente, la empresa estuvo un rato ruidosa. Los jefes estaban molestos por beber café con sabor a pimienta y los nuevos empleadores fueron criticados. Yo fui quien lo hizo. ¿Es eso así? No te sorprende. Gracias a ti, los recién llegados no tuvieron que hacer recados de café por un tiempo. De hecho, sabía que Joe Sanga era el culpable. En ese momento, al equipo de control de calidad se le asignó la tarea de atrapar al culpable. Como miembro más joven, fui el mayor responsable de ello. Estaba escondido en la sala de descanso mientras usaba las herramientas de limpieza como tapadera para leer Ice of Survival. Luego vi a Joe Sanga entrar solo a altas horas de la noche. No fue solo eso. Joe Sanga siguió hablando. La mayoría de los casos fueron menores, pero a pesar de ello, fueron cambiando las cosas poco a poco. Fueron eventos en los que alguien sufrió, alguien encontró sus derechos perdidos o alguien se sintió feliz. Joe Sanga sí. Ella no era un personaje. Sin embargo, antes de que llegara Ice of Survival, ella era como un personaje para mí. Fue porque no pensé que hubiera nadie como ella en realidad. Te matarán. Desde el momento en que comenzó el primer escenario, comencé a conocer a Joe Sanga. La persona que intentó mantener una ética que no existía en Ice of Survival. Lo haré, Gil Young. Lo haré. Sin Joe Sanga, la fiesta seguramente se habría derrumbado. Doc Hassi es realmente bueno. No importa qué tonterías dije, Joe Sanga sonrió y lo aceptó. Entonces viviré una vida de marfil. Sanga igual marfil, si ella no hubiera estado allí, no importa la historia que quisiera crear, nunca odié a Doc Hassi como lo hago hoy. Regresa por favor. No habría podido hacer el pacto del mundo exterior con confianza. Realmente no puedo soportarlo, siguieron las débiles palabras de Joe Sanga. Me levanté lentamente. Joe Sanga sí. Joe Sanga continuó como si no pudiera escuchar mi voz. La escuché en silencio mientras volvía a agarrar la manija. Ayudar a alguien que no quería ayuda podía ser una maldición. Sin embargo, algunas personas no pudieron pedir ayuda a pesar de necesitar ayuda. Fue porque nunca antes lo habían pedido. Como el día que fui a la entrevista. Espera un minuto, Doc Hassi. Ignoré las palabras de Jung Ae-won y giré a la fuerza la puerta cerrada. La puerta se abrió y se reveló la escena de la habitación. Entonces vi tres caras oscuras. Lee Seolwa, Aileen y, mi madre. Los ojos de mi madre decían, viniste. Las tres personas se pararon en la cama y Joe Sanga estaba acostado en la cama. Su rostro estaba pálido. Sus labios firmemente cerrados no tenían color. Fueron los demás quienes le habían transmitido sus palabras en su nombre.
Entonces, dentro de Yoo Sang-ha, las historias rotas fluían incesantemente. Después de un rato, me senté en la habitación del hospital de Yoo Sang-ha con el grupo. ¿Desde cuándo ha estado sucediendo esto? No ha pasado mucho. Jung Eun respondió. Fue Lee Seol-ho quien dio la explicación detallada. Los efectos secundarios del uso excesivo del estigma son graves. Miré el pálido rostro de Yoo Sang-ha. Yoo Sang-ha no habría sufrido así si tuviera un patrocinador normal. En este momento, tenía a la nebulosa Olimpo como patrocinadora. El contrato de patrocinador inusual redujo la vida útil de la encarnación. La esperanza de vida no significaba simplemente vida física. Fue la vida útil de la historia. El alma se ha dormido bajo la conciencia y todo lo que queda es la corriente de la conciencia. Repetidamente usó un estigma que no podía permitirse y el absurdo acumulado en el alma de Yoo Sang-ha. La probabilidad creó grietas en su mente y cuerpo y las historias finalmente comenzaron a filtrarse por las grietas. Aileen agregó, los paquetes de historias se transfunden constantemente y los fragmentos rotos se recolectan y vuelven a agregar. Sin embargo, no hay diferencia. No pude pensar en qué decir mientras miraba a Yoo Sang-ha. Fue por mi culpa. Regresé demasiado tarde, te dije que no entrarás porque harías esta expresión. Han So-young refunfuñó. Me mordí los labios y le pregunté a Lee Seol-ho. ¿Cuánto tiempo queda? 3 meses, ¿hay alguna manera? A partir de ahora, no hay nada que podamos hacer aquí. Podría ser posible en otro lugar. La constelación Wan Divine Doctor asiente. El patrocinador respondió en nombre de Lee Seol-ho. La constelación Wan Divine Doctor dice que la enfermedad de Encarnation Yoo Sang-ha no es una enfermedad humana. Las enfermedades humanas podrían tratarse utilizando el poder humano. Entonces, ¿y si fuera una enfermedad de los dioses? La constelación Demon King of Salvation está mirando hacia el cielo nocturno. En el oscuro Star Stream, varias estrellas pequeñas brillaron. La constelación Amante Abandonado del Laberinto te está mirando. La constelación Dios del Vino y el Éxtasis te está mirando. Todos ellos eran estrellas del Olimpo con una conexión con Yoo Sang-ha. De repente, mi ira se disparó. Ciertamente, fue la propia Yoo Sang-ha quien usó el poder. Aún así, fue Olympus quien indujo un contrato tan absurdo en primer lugar. Olympus, puedes soportar la probabilidad. Mi verdadera voz se dirigió hacia el cielo nocturno. Algunas estrellas volvieron a brillar. La constelación Amante Abandonado del Laberinto, al momento siguiente, los mensajes indirectos fueron cortados por chispas desconocidas. Las estrellas brillantes ya no eran visibles. Alguien había interferido con el mensaje indirecto. Hablé con los dientes apretados. Si son ellos, podría haber una manera. No había nadie aquí que no supiera quiénes eran ellos. La expresión de Jung Eun se ensombreció. Sin embargo, no hay forma de pedir ayuda. Hicimos algunos intentos pero, las constelaciones eran egoístas e hicieron lo que querían. Solo miraban las historias que querían ver o escuchaban las historias que querían escuchar. Si Yoo Sang-ha todavía estaba en este estado, significaba que las constelaciones de alto nivel no querían el milagro de Yoo Sang-ha. Han So-young preguntó, ¿por qué no vas al inframundo como lo hiciste la última vez? Eres amiga de la reina. La situación en ese momento era especial. Además, Yoo Sang-ha aún no está muerto. Además, ella no es como Bi-yo. De hecho, me comuniqué con Perséfone pero no obtuve respuesta. También fue una situación difícil. Ya era una suerte que Shin Yoo-sun pudiera reencarnarse como Bi-yo. La mayoría de las muertes en este mundo fueron muertes literales. La reencarnación y la regresión eran solo historias milagrosas de Star Stream. ¿Dijiste que Hana Young fue a realizar otro escenario? Fue bastante lejos. Si Hana Young estuviera aquí, podría haber enviado mensajes directamente a las constelaciones. Miré el rostro del dormido Yoo Sang-ha y pensé. ¿Cómo salvar a Yoo Sang-ha? Al final, solo había un método. Inspiré lentamente. Todavía hay una manera. Es un poco antes de lo que esperaba, pero, tenemos que despejar el escenario 46 primero. La voz baja y fría interrumpió mis palabras. Me volví hacia el hombre. Parecía como si hubiera estado esperando. El grupo de personas que habían sido enviadas para destruir la alianza Gyeongju estaba parado en la puerta. Shin Yoo-sun, Lee Hyeon y Lee Hye. Además, Yoo Hong-gyuk. Los niños corrieron a mis brazos y me abrazaron. Acaricié la cabeza de Shin Yoo-sun mientras miraba a Yoo Hong-gyuk. Me miró ferozmente antes de mirar a los otros miembros del grupo. Es hora de conocer las constelaciones. ¿Las constelaciones?
El viento entraba por la ventana entreabierta. Dos Dokaevis aparecieron en el cielo distante. Quizás fueron los que vinieron a prepararse para el próximo escenario. Más allá de eso, aumentó la cantidad de constelaciones que observaban los escenarios. Señalé las estrellas y declaré: hay constelaciones presentes en el área del escenario 47. El escenario 47 involucraba las ciudades interestelares de las constelaciones y el contexto de la constelación. Vamos a destruir el Olimpo. Capítulo 308, episodio 58, contexto de las constelaciones, 4. Después de un corto tiempo, los miembros del grupo administraron su equipo mientras esperaban a Kim Dokja. Lee Hye cambió su espada y le preguntó a Jung Eun: Dokja Ahusi está hablando en serio. Realmente destruyendo el Olimpo, debe ser una broma. Dokja si no es tan estúpido. Aún así, no sabemos dónde ha estado durante 3 años. ¿Conoce los últimos 3 años? Entiendo. No soy un tonto. Puede que no sepamos dónde ha estado durante 3 años, pero si miramos al maestro, la Lei que hablaba rápidamente cerró la boca al sentir la mirada de Yoo Hong-yuk desde la distancia. Jung Eun le suspiró a Lei antes de echar un vistazo a la sala de reuniones a la que entró Kim Dokja. 2 personas estaban sentadas en una habitación privada que recordaba a la sala de recepción de un centro de detención. Han pasado 3 años. Me tomó más tiempo de lo que pensaba. Kim Dokja miró a Lee Soo-kyun y cerró los labios varias veces. Había muchas cosas que decir, pero algunas quedaron enterradas en las capas de escenarios y otras se perdieron con el paso del tiempo. Eso, en la tumba de una historia pasada, apenas se excavó una palabra. Lo siento. Lee Soo-kyun sonrió y se preguntó: ¿estás pensando en irte para el próximo escenario? Sí. ¿Cuándo? Esta noche. Kim Dokja mantuvo la boca cerrada por un momento antes de preguntar: ¿quieres ir conmigo? Todavía tengo mucho trabajo por hacer aquí. Lee Soo-kyun miró por la ventana el complejo industrial. Kim Dokja siguió la mirada de Lee Soo-kyun y miró por la ventana. Eran mujeres que alguna vez habían sido prisioneras de esta sociedad. Hubo Cho Yoongran que tuvo a Geon Woo-chi como su patrocinador y Lee Bok-son que luchó con él en Fishland. Hay más personas de las que piensas que toman la decisión equivocada porque se sienten atraídas por un poder mayor. Los criminales que salieron de la cárcel ahora luchaban por la gente. Lo importante es que la gente puede cambiar. Quizás ahora tengan la oportunidad. La voz de Lee Soo-kyun se burlaba de sí misma. Lee Soo-kyun volvió la cabeza y miró a los ojos de su hijo. ¿Lo sabías? Una gran historia es una forma de destruir a un individuo. Sé. Los ojos de Kim Dokja temblaron levemente. Pequeñas chispas brotaron de sus 2 ojos. Quizás fue un tema que no debería haber sido mencionado. Un ser humano exterminado por una gran historia. Su hijo probablemente sabía esto mejor que nadie en el mundo. Lee Soo-kyun dudó durante mucho tiempo antes de hablar. Hay algo que quiero decir. Sé. Yo también lo leí. El libro escrito por Lee Soo-kyun, El asesino subterráneo. El libro de Lee Soo-kyun se convirtió en un éxito de ventas y la sociedad comenzó a hablar en serio sobre la violencia doméstica, lo que llevó a un proyecto de ley para fortalecer la ley sobre el castigo. En el nivel macro, podría haber sido lo correcto. Sin embargo, gracias a la historia, los humanos Lee Soo-kyun y Kim Dokja fueron completamente disecados. Kim Dokja se convirtió en el hijo de una tragedia causada por la violencia doméstica en esta sociedad y Lee Soo-kyun se convirtió en un criminal que mató a su esposo y lo convirtió en una historia. La gente los llamaba por diferentes nombres. El hijo de un asesino o una madre cruel cambió el mundo solo un poquito. Fuimos exterminados incluso antes de que saliera el libro. Quizás incluso en el futuro, las palabras de Kim Dokja se cortaron a la mitad antes del final. En lugar de mirarse, miraron por la ventana. El mundo estaba ahí. No había nadie que no estuviera herido. Además de las encarnaciones cansadas de los escenarios, brillaban las constelaciones que deseaban historias más terribles. Kim Dokja habló: una gran historia que destruye a un individuo. Voy a cambiar eso. Estoy aquí para cambiarlo también. Entonces, tenemos que separarnos aquí de nuevo. Kim Dokja se puso de pie y le dijo: que te mejores. La puerta se cerró y Kim Dokja desapareció. Lee Soo-kyun observó en silencio a Kim Dokja desaparecer por la puerta. Después de un rato, una sombra emergió de detrás de una cortina de la sala de reuniones y salió Han Soo-yeon. Han Soo-yeon miró la puerta por la que había pasado Kim Dokja. Es un tipo gruñón. Así es como lo crié.
Ante las palabras de Lee Soo-kyung, Han Soo-yeon entrecerró los ojos. Ahuma. ¿Por qué no me lo dijiste? Le dirá que... el libro. Lee Soo-kyung parecía no saberlo. Han Soo-yeon miró a Lee Soo-kyung y estaba extrañamente indignado. Escuché sobre los motivos de Ahuma. Las ganancias de ese libro, ¿se las envió a sus familiares? Complementó sus gastos de manutención. No fue para ese niño, así que es como si yo no lo enviara. ¿Dónde están tus parientes ahora? Ya están muertos. Han Soo-yeon cerró la boca. La animosidad anterior fue inútil después de la destrucción del mundo. Todas las personas que tuvieron que pagar un precio habían muerto cómodamente y el resto de la gente tuvo que vivir sus vidas en un mundo más terrible. Han Soo-yeon suspiró y preguntó. Por cierto, ¿realmente no vienes? Creo que he criado a mi hijo durante demasiado tiempo. Me basta con vivir mi vida. El rostro ligeramente sonriente de Lee Soo-kyung estaba arrugado. Una de las razones por las que el complejo industrial podía ser seguro era Lee Soo-kyung. El mundo de los demonios y la tierra. El hecho de que dos ecosistemas diferentes pudieran unirse de manera segura fue posible gracias al gobierno no discriminatorio de Lee Soo-kyung y Yoo Sang-ha. Lee Soo-kyung era una persona necesaria para el complejo industrial. Han Soo-yeon lo sabía bien y se alejó sin decir una palabra. Caminó hacia la puerta por la que había salido Kim Dok-ha. Lee Soo-kyung abrió la boca. Soo-yeon. Han Soo-yeon levantó la mano sin mirar atrás. No te preocupes. Déjame a tu hijo. Tú solo, ten cuidado. Han Soo-yeon miró hacia atrás con una expresión desconcertada. Lee Soo-kyung estaba sonriendo. Sus ojos eran del mismo color que Kim Dok-ha. Han Soo-yeon se humedeció los labios y suspiró. De todos modos, no tengo suerte hasta el final. Una chica chupando caramelos de repente me señaló y declaró, calamar. Perdí brevemente mi alma en el ataque mental. Algunas constelaciones se preguntan sobre la identidad de la niña. Esta chica, quiero decir, suspiré y pronuncié el nombre de la chica. Mía, ¿has estado bien? ¿Quién es Ahusi? Lo había olvidado porque no la había visto en mucho tiempo. Estaba a punto de explicar cuando Yoo Mia aplaudió. Ah, el amigo de mi hermano. No un amigo, en cualquier caso, has cambiado tu forma de hablar desde la última vez que te vi. Te has vuelto más feo desde la última vez que te vi. Oye, Yoo Hong-gyuk. ¿Seguro que no vas a llevarte a tu hermana contigo? Ante mis palabras, Yoo Hong-gyuk me miró desde donde estaba poniendo una mano sobre la cabeza de Yoo Mia. Lo miré por un momento antes de preguntar, ¿has estado bien? Estaba tan ocupado que olvidé preguntar. No hay tiempo para preguntar tranquilamente algo así. Escuché esa voz dura y sentí que era algo familiar, en lugar de sentirme molesto. Sí, este era el Yoo Hong-gyuk que conocía. El Yoo Hong-gyuk que conocí siguió hablando. El escenario número 46 es peligroso. Por supuesto, dejaré a mi hermana atrás. ¿A quién más vas a dejar? Yoo Sang-ha si naturalmente se quedará atrás. Mi madre y el Fuerzas Errantes, dejaré Flying Fox. ¿Ya hablaste con Flying Fox? Firmé un contrato con el grupo de repatriados. Los liberados de un desastre necesitaban tiempo para adaptarse a su mundo natal. Yoo Hong-gyuk los contactó y regresó con un contrato relacionado con la protección del complejo industrial. Como se esperaba del protagonista, era bastante bueno actuando. Sin embargo, negué con la cabeza. No podrán proteger este lugar solos. El maestro volverá pronto. Ese no es el problema. Además, será más peligroso si hay trascendentes aquí. ¿No lo sabes? Yoo Hong-gyuk estaba muy consciente de lo que estaba diciendo. Fue porque perdió la espada rompiendo el cielo en la última ronda. Yoo Hong-gyuk asintió. Sé. Puede volver antes de que suceda eso. Deberías estar pensando en el escenario número 46. Lo he pensado. No será fácil. Podría fallar. No era inusual que él lo dijera. No puedes atravesar el escenario 46 solo. ¿No lo sabes? Dije estas palabras para persuadir a Yoo Hong-gyuk la primera vez que lo conocí. Finalmente, había llegado el día de realizar esas palabras. Yoo Hong-gyuk dijo, hay muchas formas de despejar el escenario número 46. No, solo hay uno. No resultará como piensas. ¿No hablaste con los miembros del grupo mientras yo estaba fuera? No creo en la gente. Yoo Hong-gyuk respondió de manera serena mientras Yoo Mia, escuchando a su lado, negó con la cabeza. Le dije, ¿no sabes qué pasa después del escenario 46?
Si no cooperas con los demás a partir de ahora, un verdadero desastre no aparece en la superficie. Cerré la boca ante las palabras de Yoo Hong-yuk. El escenario número 45, Retorno Glorioso, fue un escenario en el que la gente luchó contra desastres. La apariencia era un monstruo, pero estaban luchando contra los humanos. Leo los mensajes almacenados en el registro del sistema. Ha superado el escenario número 45. Los miembros de su grupo no mataron a nadie durante todo el escenario. Los miembros de su grupo no mataron a ninguna encarnación en todo el escenario. Su grupo ha mostrado nuevas posibilidades entre encarnaciones y retornados. Se dará a conocer el estado de desastre de usted y el grupo. Nuevas posibilidades. Era una prueba de que la confianza y la fe eran capaces entre diferentes especies. Yoo Hong-yuk habló como si leyera mis pensamientos. Después de que comenzó el escenario, muchas personas murieron por el escenario. Más que eso, muchas personas fueron asesinadas por los mismos seres humanos. Los fríos ojos de Yoo Hong-yuk de repente miraron lejos. Perderás la fiesta en este escenario. ¿Qué estás diciendo? Ya he perdido a mucha gente. Eres diferente. Será mejor que prepares tu corazón. Fruncí el ceño porque conocía el escenario número 46. Por lo tanto, no me convencieron las palabras de Yoo Hong-yuk. Era imposible con la fiesta que conocía. Después de 3 años, podrían haberme encerrado y alimentado con pastillas para dormir, pero nunca pelearían entre sí. Por cierto, ¿me acompañas? ¿Por qué? Bueno, solo estoy preguntando. Intensas chispas volaron en el aire. A lo lejos, los miembros del partido venían por aquí. Hilyoung y Shin Yoo-sung lideraban desde el frente mientras que Lee Hirie, Lee Seo-wa y Lee Yun-sung estaban detrás de ellos. El problema fue Jung Ewan y An So-young. Ahora que lo pienso, tenían un problema. Maldita sea. Escenario principal N46. La prueba de las estrellas ha llegado. El escenario principal número 46, prueba de las estrellas. Para encontrarme con el Olimpo y las otras constelaciones, tuve que atravesar este escenario. Poco después, el Dokaebi que llevaba a cabo el escenario apareció en el aire. Comencemos con el escenario principal. Capítulo 309, Episodio 58, Contexto de las constelaciones, 5, El Dokaebi que apareció para el escenario no era Byung. Sin embargo, era un Dokaebi muy familiar. En un momento, él era un Dokaebi de bajo grado e incluso aprendió a usar el Dokaebi Bad de mí. Kim Dokha. Los ojos del Dokaebi se agrandaron y activó la comunicación Dokaebi. Soy yo. Dokaebi Younki. Dokaebi Younki en traje me estaba mirando. Quizás se debió al progreso del escenario principal, pero parecía reacio a mirar a los otros participantes. ¿Qué ha sido un tiempo? Oí rumores de que habías vuelto, se extendió el rumor. Ah, no lo sabes. En este momento, Byung está tratando de lidiar con la probabilidad causada por Kim Dokha. En todas direcciones. Younki se rió y continuó, de todos modos, fue un placer volver a verte. Otras constelaciones han estado preguntando mucho sobre Dokha Nim. Después de este escenario, finalmente irá a ver a esos patrocinadores. Sí, si las cosas salen bien. Por supuesto que lo hará. Sin embargo, Kim Dokha no recibirá ningún trato especial. ¿Lo entiendes? Sí. Escuché sonidos distantes desde lejos. Sin darse cuenta, las encarnaciones que participaron en el escenario 46 se habían reunido. Hay 48 personas. El área de Seúl tiene menos participantes. Younki cambió su tono mientras estudiaba a los voluntarios con ojos tranquilos. La apariencia de los voluntarios varió. Eran originalmente residentes del complejo industrial o encarnaciones que llegaron desesperadamente a este punto. Se pudieron ver algunos de los retornados que dejaron de ser desastres pero rechazaron el contrato de Yoo Hong-yuk. Sus expresiones estaban distorsionadas por una profunda rabia o tristeza. Quizás no pudieron encontrar a su familia. Este escenario es diferente de muchos escenarios. En primer lugar, este escenario es un escenario opcional. Fue un repatriado de Murim quien hizo la pregunta. ¿Un escenario opcional? ¿Qué es eso? Significa que puede optar por participar como una calificación individual o puede optar por participar en la calificación nebulosa. No importa cuál elija, necesitará colegas. Escuché las palabras de Younki y apreté los puños. El escenario principal número 46, prueba de las estrellas. Finalmente había llegado. Se podían escuchar las voces de las encarnaciones.
¿Cuál es la diferencia entre participar como individuo o participar como una nebulosa? Estúpido. Una calificación individual significa literalmente participar solo y una calificación nebulosa significa participar como grupo. Bueno, estamos hablando de una nebulosa. ¿Qué pasa con las personas que ya están en una nebulosa? ¿Se verán obligados a participar como calificación nebulosa? Oh, esta es una pregunta importante. En cuanto a eso, en el momento en que las palabras de Younki estaban a punto de continuar, una luz brilló en el cielo nocturno. Oh, ya estás aquí. Tu naturaleza es demasiado apresurada. Al mismo tiempo, los mensajes llegaban del cielo. Los mensajes se dirigieron a su destino como una lluvia de meteoritos y flotaron sobre las cabezas de las encarnaciones. La nebulosa Asgard te ha invitado a unirte. La nebulosa Árbol Guardián te ha invitado a unirte. La nebulosa Tanna te ha invitado a unirte. La nebulosa Emperador te ha invitado a unirte. El escenario número 46 comenzó con una competencia de selección de nebulosas. ¿Qué es esto? Las encarnaciones conmocionadas gritaron. También hubo encarnaciones revisando la lista de nebulosas con una expresión cautelosa. Hubo un puñado de repatriados que ya conocían el escenario. Algunas encarnaciones también contaron el número de estrellas sobre la cabeza de otra persona. La mayoría tenía uno o dos, pero hubo varios casos que superaron los cinco. Loco, ¿qué es esto? Por supuesto, mi grupo fue el que recibió más mensajes. En particular, a Yo Hong Yuki y algunos de los miembros del grupo no se les podía ver la cara debido a la luz cegadora. Miré por encima de mi cabeza. Le han llegado un total de 137 invitaciones. Sin embargo, si acepta esta invitación, la nebulosa compañía de Kim Dokja se disolverá automáticamente. Los mensajes se enviaron con la intención de pinchar a las personas que no podían comer. ¿De verdad pensaron que disolvería mi nebulosa y me uniría a ellos? Younki continuó cuando las encarnaciones parecieron calmarse un poco. Este escenario es el primer escenario en recibir una selección de nebulosa. Puedes unirte a una de las nebulosas invitadas y participar en el escenario. ¿Tenemos que unirnos? ¿Qué tiene de bueno unirse? No importa si no te unes. Sin embargo, si la nebulosa a la que te unes ya ha completado el escenario 46, Younki sonrió con picardía. Puede estar exento del escenario e ir directamente al escenario 47. En medio de las encarnaciones, los miembros del partido se reunieron a mi alrededor. Elegiré al emperador. Elegiré Flag of Glory. Mientras tanto, las encarnaciones terminaron de elegir y gritaron desde todos lados. Aquellos que hayan elegido una nebulosa exenta serán enviados automáticamente al área del escenario 47. Por favor, tenga esto en cuenta. La mayoría de las encarnaciones optaron por unirse a una nebulosa en lugar de desafiar el escenario número 46. Fue un juicio razonable hasta cierto punto. La península de Corea fue lenta en lo que respecta a escenarios, por lo que la notoriedad del escenario 46 se había extendido desde otros países que ya lo habían atravesado. Si dos personas desafían el escenario número 46 juntas, una de ellas morirá. Ninguno de ellos quería ser el que muriera. Algunas de las encarnaciones renunciaron a participar en el escenario, mientras que otras eligieron una nebulosa y pasaron al siguiente escenario. El número de encarnaciones aumentó y Younki finalmente nos miró. Ahora son los únicos que quedan. ¿Qué vas a hacer? Los miembros del grupo reunidos a mi alrededor estaban esperando mi elección. Younki preguntó de nuevo. ¿Quieres postularte como individuo o como nebulosa? No importa lo que elija, no puede hacerlo solo. Si paso este escenario con la calificación de una nebulosa, los miembros de la misma nebulosa serán promovidos automáticamente. Oh, eso es cierto, rey demonio de la salvación. ¿Tiene la intención de desafiar como una nebulosa? Sí. El escenario número 46, prueba de las estrellas, fue el escenario de debut de nuestra nueva nebulosa. En este escenario, la historia registrada en el contexto de la constelación dependía del número de víctimas y de la actuación. Miré a los miembros del grupo a mi alrededor. Aparte de Yo Hong Yuki y yo, no se habían unido a una nebulosa. Hice contacto visual con cada uno de ellos y respiré lentamente. No te obligaré a elegir, pero ten esto en cuenta. Si eliges otra nebulosa aquí y continúas con el escenario, definitivamente estarás bajo restricciones injustas. Dokja Ahu, si realmente no es honesto. ¿Por qué no nos dices que nos registremos? Lee Ie hizo un puchero e interrumpió mis palabras.
Entre los miembros del grupo, fue Jung Ewon quien abrió la boca primero. ¿Qué debo hacer? Jung Ewon sonrió juguetonamente mientras las invitaciones de nebulosas brillaban sobre su cabeza. Teniendo en cuenta a Uriel, debería ir al Edén. De hecho, era común que muchas encarnaciones se unieran a la nebulosa a la que pertenecía su patrocinador. Sin embargo, hubo casos en los que los patrocinadores fueron muy abiertos y respetaron la elección de la encarnación individual. En particular, Edén respetó el libre albedrío de las encarnaciones. Jung Ewon preguntó, ¿seremos elegibles para los cuatro seguros principales si nos unimos a Kingdok Has Company? Esta es la primera vez que opero este tipo de cosas, hay una pausa para el almuerzo y la hora de la siesta. ¿Qué tal un tiempo de mantenimiento personal? ¿Qué pasa con el apoyo de artículos medicinales o materiales? Lee Yun Sung, lee Seogo y lee Hirie. Cada uno descartó las preguntas que quería hacer. Bueno, eso, como sabes, la compañía de Kim Dokja es solo una nueva nebulosa. Tartamudeé ante el explosivo bautismo de preguntas antes de suspirar. Puede decidir su tiempo de descanso y el tiempo de mantenimiento. Proporcionaré artículos de material consumible, pero puede que no sea el mejor. Puede haber trabajo nocturno frecuente y la asignación de horas extra no es suficiente. Sentí que no tenía verdadera conciencia mientras hablaba. Si hubiera sido antes de la destrucción, me preguntaría quién se uniría a esa empresa. Sin embargo, Lee Yun Sung me estaba escuchando mientras leía y bostezaba. Así como, Dokja sí. ¿Eh? Jung Ewon interrumpió con voz tranquila. De hecho, hay muchas preguntas que quiero hacer. ¿Dónde has estado mientras tanto? ¿Por qué has vuelto tan tarde? Te lo diré pronto, de hecho, no puedo soltar mi IVA fácilmente. Me enfurezco cada vez que pienso en ese día. ¿Por qué debería Dokja Si decidir nuestras vidas? No somos las mascotas de Dokja Si para ser criadas. Lo siento. Incluso si Dokja Si no ayuda, nuestras vidas son lo que decidimos. No pude comprender la extensión de la cicatriz de Jung Ewon. Quizás no fue solo Jung Ewon. No sabía cómo habían sido los últimos 3 años para los miembros del partido. Por lo tanto, esta es mi decisión. Jung Ewon inclinó la cabeza. Le temblaban los hombros. En el momento en que me acerqué, Jung Ewon levantó la cabeza y me miró. El duro espadachín me miraba con los ojos ligeramente rojos. La encarnación Jung Ewon se ha unido a la nebulosa Kingdok Has Company. La constelación juez de fuego parecida a un demonio respeta la opinión de su encarnación. Mordí mis labios mientras enfrentaba esos ojos. Entonces apenas sonreí. Gracias, Ewon Si. Jung Ewon sonrió levemente. El segundo fue Lee Yun Sung. También tengo muchas palabras, pero Ewon Si ha mencionado todo. Entonces, ¿por qué no lo dijiste primero? No soy muy elocuente, de hecho, quería dejar mi trabajo. La encarnación Lee Yun Sung se ha unido a la nebulosa Kingdok Has Company. La constelación Master of Steel respeta la opinión de su constelación. Luego Lee Yi fue el siguiente. Uf, odio esta atmósfera. Cámbielo rápidamente. La encarnación Lee Yi se ha unido a la nebulosa compañía de Kingdok Ha. La constelación Dios de la Guerra Marítima respeta la opinión de su constelación. Lee Seolwa también sonrió. De hecho, me uní ayer a través de Hong Yuk Si. La constelación Wan Divine Doctor asiente. Shin Yo Sung y Lee Hilion se aferraron a mí. Nosotros también, a Jusi. Revisé la lista y era cierto. Estas 3 personas ya se habían unido a mi nebulosa. Mientras todos miraban el mensaje de la nebulosa sobre sus cabezas, solo una persona me estaba mirando. Algunos miembros del partido también estaban mirando hacia allí. Solo una persona del grupo no se había unido a la nebulosa. Han So-yeon hizo una pausa antes de hablar. Lo haré solo por esta vez, idiota. La encarnación Han So-yeon se ha unido a la nebulosa Kingdok Has Company. La constelación abisal Black Flame Dragon se queja pero respeta la opinión de su encarnación. En su lugar, cambie el nombre en una fecha posterior. Será la corporación Han So-yeon. Me incliné ante los miembros del grupo y volví a mirar a Yoon-ki. Parece que ha terminado. Entonces te preguntaré. ¿Le gustaría a la nebulosa compañía de Kingdok Ha desafiar el escenario con la calificación de nebulosa? Asentí. Yoon-ki sonrió y continuó. No es divertido que mucha gente entre a la vez, así que dividiré la fiesta. Algo extraño. ¿Teníamos mucha gente así que el partido estaría dividido? No existía tal cosa en el escenario 46 original. La expresión de Yoon-ki era extraña. Su frente estaba extrañamente sudada.
Lo siento, Kim Doja. ¿Qué? Capítulo 310. Episodio 58, la compañía de Kim Doja, uno Yoo Hong-yuk, estás loco. Grité mientras corría apresuradamente hacia Yoo Hong-yuk. Estaba tan sorprendido que no pude controlar el poder de mis habilidades. Way of the Mini Electrification se activaron al mismo tiempo a través de Bookmark y chocaron con el cuerpo de Yoo Hong-yuk. El poder de la Uite puede estar en Ergi, tiñó el aire y la estrella en el pedestal rodó hasta el suelo. Yoo Hong-yuk fue golpeado por mi poder mágico y habló sin mirarme. Muévete del camino. ¿Qué sale del camino? ¿Estás realmente loco? Me quedé estupefacto. Es posible que otros personajes no sepan nada, pero Yoo Hong-yuk, que lo sabía todo, quería tocar a la estrella. Fue increíble. ¿No sabes cuál es el escenario número 46? ¿No has leído el escenario correctamente? Por supuesto, no pude leer el escenario correctamente debido a Yoo Hong-yuk. ¿Lo leí? Se acaba si lo tocas. Realmente no. La mayoría de las personas adquieren una estrella y pasan al siguiente escenario. Yoo Hong-yuk me miró lentamente. No pude sentir ninguna agitación en su expresión. Esta no fue la primera vez que hizo el escenario número 46. En el escenario 46, solo aquellos que son parte de la misma nebulosa o han sido reconocidos como colegas participarían juntos. En la ronda anterior, Yoo Hong-yuk calculó todo y saltó al escenario 46. No quería estar restringido, por lo que no se unió a una gran nebulosa. En cambio, eligió compañeros y desafió el escenario. También usó la información que le dio el 41 o asalto Shin Yosun. Sin embargo, había una existencia que Yoo Hong-yuk no esperaba. Una persona que se adaptó al nuevo futuro cambiado por Yoo Hong-yuk y apareció como el compañero de Yoo Hong-yuk. Creo en ti, Yoo Hong-yuk. Profeta Anna Croft. En la ronda pasada, ella fue la compañera de Yoo Hong-yuk. Bloqueé su mano y grité, Yoo Hong-yuk. Pensé que estaría bien. Pensé que sería diferente a las vidas anteriores que vivió. Vinimos a este lugar salvándonos la vida varias veces y pensé que debía haber algún tipo de confianza entre nosotros. No soy Anna Croft. No te traicionaré. Creí que no me traicionarías. Yoo Hong-yuk falló en el escenario número 46 gracias a Anna Croft. Perdió a los miembros de su partido y todo lo que tenía. Yoo Hong-yuk sobrevivió pero no sobrevivió. Después de perderlo todo ante Anna Croft en el escenario número 46 y de que le dieran su existencia, vivió como un esclavo hasta que murió. Yoo Hong-yuk me miró fijamente. Kim Dok-ha, dijiste que eres un profeta. La expresión en el rostro de Yoo Hong-yuk era fría. No me gustas. Fue así desde el principio. La energía trascendente se elevó del cuerpo de Yoo Hong-yuk. La Black Demon Sword no dudó ni un poco y también llevé el poder de la electrificación al límite. Mi cuerpo rebotó como un tibio al sentir las ondas de choque. Ahora estaba realmente enojado. Hijo de puta. El estado del rey demonio se ha abierto. Fue la transformación del rey demonio combinada con la electrificación. Concentré todo mi poder y respondí a Yoo Hong-yuk. Fue la apertura de la segunda ronda que no terminamos el otro día. La estrella estaba rodando por la colisión y grité. ¿Llegaste hasta aquí y te vas a rendir? ¿Codicias tanto mis habilidades e historias? Yoo Hong-yuk no respondió. Mordí mis labios mientras blandía mi espada. La fe inquebrantable y la Black Demon Sword chocaron y crearon un sonido ensordecedor. Sí, no es que no lo entendiera. Yoo Hong-yuk fue traicionado por el profeta en la última ronda. Por tanto, la fuerza que más deseaba debía ser el poder de la profecía misma. Además, todavía me entendía mal como profeta. Kim Dok-ha es un tonto. ¿Qué? La habilidad exclusiva Cuarta Pared está activada. La Cuarta Pared tiembla y sonríe. Mi cabeza instantáneamente se volvió fría como si me hubieran vertido agua fría. ¿Estaba Yoo Hong-yuk realmente tratando de matarme porque era un profeta? ¿Estaba haciendo esto para ganar mis habilidades e historias? ¿Ha pospuesto todo solo por este momento? Quedan mensajes sin leer en mi Daytrist. Un artículo con las huellas de los últimos 3 años. Bloqueé la espada de Yoo Hong-yuk mientras abría mi Daytrist. Existen mensajes no leídos. Los mensajes no se pueden leer porque están dañados. Maldita sea, debería hacerlo. Con estas palabras, los mensajes en mi mente comenzaron a ordenarse. Los mensajes corruptos se recuperarán de manera incompleta con el poder de Four Wall. Los mensajes dejados por Yoo Hong-yuk comenzaron a sonar de manera incompleta a través de la boca de la cuarta pared.
Lee Hyun-jung y Shin-jo cantaron, molestando a los niños. Lee Yun-sung es un soldador estúpido. Eran mensajes divertidos. ¿Este mocoso usó una ventana de chat como blog de notas? Es malo entre Jun-hee ganó y Han-soo joven. La cabeza de Lee Hye no está bien. Yoo-sanya no tiene que hacer esto. Solo escribió cosas malas sobre los miembros del partido. Sin embargo, conocía a Yoo Hong-hyuk. Yoo Hong-hyuk era una persona que no mencionó a nadie que no le interesara. Kim Dok-ha. Instantáneamente me sentí mareado, como si me hubieran golpeado en la cabeza con un martillo. Yoo Hong-hyuk, ahora, en primer lugar, este escenario solo se puede activar cuando se reconoce como un compañero. Si no hubiera confiado en mí y me hubiera reconocido como colega, no podría entrar en este escenario. Tu comprensión del personaje Yoo Hong-hyuk está aumentando de manera explosiva. Se ha activado la habilidad exclusiva punto de vista del lector omnisciente. Me quedé mirando a Yoo Hong-hyuk aturdido. Yoo Hong-hyuk no quería mis habilidades ni mis historias. Finalmente, abrió la boca. Mi indulgencia está hasta aquí. La Black Demon Sword apuntó a mi cuello. Has estado actuando libremente en los últimos 3 años. No puedes volver a hacer eso. Fue necesario. Era inevitable ir al. Nadie sabe si su búsqueda de la es correcta o no. ¿Así que quieres el derecho sobre mi vida y mi muerte? Una ira tranquila estalló en los ojos de Yoo Hong-hyuk. Al menos de esta manera, no estarás dispuesto a sacrificarte a ti mismo y a los demás, ellos no harán nada innecesario. The Four Wall continuó leyendo oraciones de Midai Trist. Lee Hye se toma la vida a la ligera. Lee Yun cantó deliberadamente y se unió a los monstruos. Me di cuenta de las cosas innecesarias que habían estado haciendo los miembros del partido. Declaré, nunca volveré a hacer algo así. ¿Quién quiere morir? Yo tampoco quiero. Yoo Hong-hyuk no quitó la espada que me apuntaba. Sus ojos mostraron que no creía en mis palabras. Al final, tuve que cambiar la dirección de mi persuasión. Yoo Hong-hyuk, si tocas la estrella, puedes ganar mis derechos de vida o muerte, pero también obtendrás la historia del traidor. La historia del traidor. Una vez que obtenga esa historia, los miembros del grupo no confiarán en usted, incluso si pasa al siguiente escenario. Ya nadie te creerá. ¿Quieres vivir así? Nadie quería ser odiado. Lo mismo sucedió con el regresor de sangre fría, Yoo Hong-hyuk. Especialmente si era el Yoo Hong-hyuk quien tenía compañeros. No importa. ¿Qué? Yoo Hong-hyuk me miró. Sus pensamientos se escucharon a través del punto de vista del lector omnisciente. Hubiera sido mejor si yo fuera como tú. El Yoo Hong-hyuk que conocí nunca habría hecho esto. Mis pies se endurecieron cuando Yoo Hong-hyuk se movió hacia la estrella. Todo a nuestro alrededor se ralentizó como si alguien hubiera tirado del ánodo del tiempo. Por cierto, ¿está bien el Yoo Hong-hyuk de tu mundo? Se escuchó la voz de Han-soo Young de la 1863A. Este Yoo Hong-hyuk es una persona agotada, pero el Yoo Hong-hyuk de la tercera ronda todavía está en la cabeza. Seguramente se romperá si aparece alguien como tú. La expresión en el rostro de Yoo Hong-hyuk cuando se acercó a la estrella no era la del personaje principal. Este ya no era el orgulloso y confiado Yoo Hong-hyuk que recordaba. Más bien, Yoo Hong-hyuk estaba asustado por algo. Este mundo necesita a Kim Dok-ha. Y los otros miembros del grupo, no soy yo quien puede aclarar los escenarios hasta el final. Dijo el cuarto muro. ¿Quieres esto? A mis oídos zumbaban mientras las cosas que había hecho hasta ahora pasaban por mi cabeza. La historia donde obtuve las cosas que Yoo Hong-hyuk debería haber obtenido y tomé los lugares donde Yoo Hong-hyuk debería haber escalado fluyó como un panorama. Soy Yoo Hong-hyuk. Las palabras que fueron pronunciadas como una broma me fueron devueltas. La historia que me llevé sin pensar hizo el presente Yoo Hong-hyuk. ¿Quieres que Ed sea el personaje principal? No. Dijo el cuarto muro. Eres Yoo Hong-hyuk. Yo no era Yoo Hong-hyuk. Kim Dok-ha es Yoo Hong-hyuk. No quería ser el personaje principal. Entonces, ¿por qué ha estado haciendo las escenas hasta ahora? ¿Por qué he estado haciendo los escenarios? Pude ver a Yoo Hong-hyuk acercándose a la estrella. Murmuré para mis adentros. No pude explicar con palabras por qué estaba aclarando los escenarios. La cuarta pared está provocando una reacción desconocida. Escuché un sonido en mi cabeza. Era el sonido de algo sólido que se resquebrajaba. Escuché el sonido mientras corría hacia Yoo Hong-hyuk. Como si hubiera estado esperando, Yoo Hong-hyuk se volvió hacia mí. El poder trascendente que había madurado.
Durante los últimos 3 años, Yoo Hong-yuk se había vuelto más fuerte. El personaje Yoo Hong-yuk está contando la historia gigante de Moonwalling Spring. No eres mi oponente. Quizás eso sea cierto. Durante mi viaje a la ronda 1863, Yoo Hong-yuk se volvió lo suficientemente fuerte como para que tal vez no pudiera ganarle. No entendía cómo una persona tan fuerte podía carecer de confianza. Sin embargo, conozco a una persona que puede vencerte. Yoo Hong-yuk tenía miedo. La información que recibió de la 41a ronda de Shin Yoo-sun pronto se acabaría. Comenzaría una historia que no conocía. Has recibido la recompensa de la historia otorgada por el Pacto del Mundo Exterior. Por lo tanto, tuve que hacérselo saber. No solo eres tanto. El lugar al que puede llegar no es solo la ronda 41. Te has ganado la historia calificada como mito. Alguien te ha transmitido la historia. Hubo una luz deslumbrante cuando los mensajes estallaron en mi cabeza. La historia clasificada por mitos, una sola historia, está respondiendo a tu nivel. La historia clasificada por mitos es suficiente para reemplazar la historia gigante. La parte de sucesión de su primera historia calificada como mito se ha completado. Parte de la historia se pierde durante la transmisión y no se pudo completar la sucesión. Adquiera otras historias clasificadas por mitos o historias gigantes. Obtener esta historia no formaba parte de mi plan original. No sabía que obtendría esta historia en la ronda de 1863. En cualquier caso, la situación era así, por lo que no estaría mal utilizar la historia. El tamaño de la historia ha ido más allá de su capacidad para contarla. En su nivel de comprensión de lectura, solo puede interpretar una parte de la historia. Me sangraba la nariz y mi cuerpo temblaba como si fuera electrocutado. Sombras oscuras se agolparon alrededor de Yoo Hong-yuk y yo. El paisaje de la habitación cambió y pude oler azufre. El fuego del infierno caliente y la sangre cubrieron el suelo. Podía escuchar la voz confusa de Yoo Hong-yuk. No le respondí y solo miré las innumerables sombras a mi alrededor. Medí el número de rondas posibles con su nivel de comprensión de lectura. Los números pasaron rápidamente ante mis ojos. El número máximo de veces que puedes leer Yoo Hong-yuk es hasta la ronda 41. ¿Quieres seleccionar la ronda 41? Asentí lentamente y las emociones de Yoo Hong-yuk llenaron mi cabeza. Terrible desesperación e impotencia. Emociones desgastadas por los escenarios. Una loca depresión me atacó y se escuchó el sonido de una risa burlona. Lo soporté todo. El talento de Yoo Hong-yuk en esa ronda se siente atraído por ti. En medio de este distante sentimiento de soledad, una sombra me miraba. La 41a ronda de Yoo Hong-yuk. El hombre cruel que envió a Shin Yoo-sun a su pasado. Me habló. Mi especialidad es la lanza. Una lanza que existía en la sombra oscura apareció frente a mis ojos. No dudé en agarrar la lanza. La historia Age of Eternity ha comenzado.